como de manera individual. Pero pues eso es una batalla historiográfica en la que pues los historiadores tienen que ver qué recursos tienen y qué posibilidades tienen para explicar esta historia, pero también sus limitaciones. Y una de las limitaciones es las fuentes, como les he dicho. Entonces hay que, o sea, no es que no existan, es que tenemos que expandir nuestro espectro de lo que consideramos fuente para ir a buscarlo. Entonces, Perfecto. digamos en Quito, en abril de 1811, hubo un batallón de mujeres, que sí fue como constituido, que se unió a un grupo organizado por el coronel Francisco Calderón para atacar una fuerte plaza realista en Cuenca. Algunas de estas mujeres estaban vinculadas a los hombres del regimiento por vínculos familiares, pero pues otras no. Otra cosa que quería decirles que me parece muy importante sobre estas mujeres que fueron a la batalla es que es muy chistoso porque hubo un momento en el que por orden del general Francisco de Paula Santander fue prohibido que las mujeres acompañaran a los hombres a la batalla. Entonces, ellas tuvieron que empezar a disfrazarse de hombres para poder asistir. Y a mujer que descubrieran, la azotaban. Entonces, pues, terrible. O sea, las están maltratando en su propio bando. Los mismos patriotas tenían la orden de maltratarlas si las veían. Pero pues obviamente muchas de ellas, bueno, entonces, muchas de ellas iban vestidas de hombres a las batallas y muchos hombres iban vestidos de mujeres porque era la ropa que había. Ellas fueron no solamente como guerreras, también tuvieron el rol de enfermeras, también tuvieron el rol de guías, tuvieron el rol de mujeres que hospedaban a los soldados en los diferentes puntos en los que el ejército iba. Y muchos historiadores dicen que el motivo de ellas para unirse al ejército patriota era un deseo por proteger sus ciudades, sus hogares y sus familias. Pero eso, una vez más, me parece que está más bien relacionado con su posición en el presente, de que pues para la mujer lo más importante es el hogar, es la familia, y pues nosotros en Prerroda no sabemos si eso era lo que les preocupaba a las mujeres, porque la familia como la conocemos hoy no ha sido pensada de la misma manera a través del tiempo. Entonces, tal vez en ese momento el concepto de familia significa otra cosa completamente distinta. Igual, el concepto de familia significa muchas cosas distintas alrededor del mundo. Ah, bueno, hay una soldado muy importante que se llama Juana Ramírez. Le pusieron el nombre de la avanzadora porque era la primera en avanzar contra el enemigo. Ella peleó en Venezuela. Y hay otras, bueno, digamos, usualmente cuando la mujer era de un estrato más alto y tenía familia como poderosa, pasaba como le pasó a Bárbara, que es la hija de Vicente de la Torre, que ella fue capturada por la orden del gobernador español Francisco María Faria, y su papá, Vicente de la Torre, convenció al gobernador de que la soltara, por favor, y el gobernador accedió, pero a cambio de que el papá fuera fusilado. Entonces, bueno, el papá fue fusilado y luego ella vengó la muerte de su papá. Papá, si quieres, sigue y yo después Muy sigo bien, con Mari. el cuento. Perfecto, perfecto. Ya que mencionaste estas mujeres tan valientes que se vestían de soldados para pelear en las batallas, doña Simona Amaya era una joven de Paya que participó en varias batallas de Boyacá y murió en la batalla del Pantano de Vargas. Solamente la descubrieron que era una mujer cuando levantaron el cadáver. Doña Simona Amaya, a quien rememoramos hoy. Bueno, después de este rapidísimo paso por los nombres de estas valientes mujeres,
Yo los invito para que entremos en el tema de dos mujeres muy cercanas a nuestros héroes. Una de ellas se llama doña Mariana Carcelén, que fue la esposa del general Sucre. Doña María Carcelén era de una familia supremamente encumbrada en Quito, doña Mariana Carcelén y Larrea. Todos los apellidos españoles eran I. Y además tenía el título por ser la hija mayor del marqués, tenía el título de marquesa de Solanda. Doña Mariana Carcelén, con otras jovencitas en Quito, empezaron a simpatizar con las luchas independentistas. A pesar de su alcurnia y de sus niveles económicos muy altos, ellas querían un país distinto al país de la colonia. Entonces, se organizaban en grupos para hacer diversas tareas. Y después de la batalla de Ayacucho, llegó el ejército patriota a Quito, les hacen la recepción y tal, y en la noche hacen un baile, y a ese baile asisten las niñas más hermosas de Quito, probablemente las niñas pobres no asisten, es necesario que comente esto. Y entre ellas está doña Mariana Carcelén de Larrea. Conoce al mariscal Sucre, hay cierta simpatía entre ellos, en fin. Sucre a los pocos días viaja a continuar sus campañas y se escriben por carta que están enamorados, en fin, qué tal. Y como Sucre no puede regresar porque tiene obligaciones muy importantes, es el presidente de Bolivia, etc. Entonces, esta niña, esta señorita, lo intima, lo reta, bueno, ¿se va a casar conmigo o no? Y entonces el otro le dice que sí, pero como no puede estar en persona, entonces le pide a un amigo, a un coronel que lo reemplace y se casa por, eso se llama matrimonio, ¿por qué es? Alguien que me ayude allá, por poder, ¿no? El amigo lo reemplaza, el cura les echa la bendición y se convierte en marido y mujer. Doña Mariana Carcelén de Larrea es una persona muy rica, tiene muchas propiedades y su esposo es el mariscal de Ayacucho, pero él tiene muchas obligaciones con la patria. Al año de casados nace su niñita, una hijita que se llama Teresita, Teresita Sucre, y Bolívar lo llama porque el Perú se rebela contra Colombia, dice que Guayaquil es peruano y arma un ejército de 8.000 hombres y ataca a Colombia. Recuerden que Colombia era la unidad de Venezuela y la Nueva Granada, y en este caso el Ecuador. Entonces, con 8.000 hombres atacan los peruanos, al mando estaban dos generales que fueron compañeros de Sucre en la batalla de Ayacucho, que era el general Lamar y el general Gamarra. Bolívar le ordena a Sucre que defienda la patria, los 8.000 hombres avanzan rápidamente, sin mucha resistencia, avanzan hacia el norte, por toda la zona de lo que hoy es el Ecuador. Entonces Sucre, a marchas forzadas, logra reunir un ejército de 4.000 hombres, o sea, la mitad del ejército peruano. Como de costumbre, él
envía cartas a los comandantes peruanos diciéndoles que ellos fueron compañeros en Ayacucho, que ellos son hermanos de guerra, hermanos de lucha, que se devuelvan a su tierra. Los generales peruanos contestan con arrogancia diciendo que esas son palabras de un tipo vencido, que más bien les abran paso, que ellos van arrasando con todo. Sucre, que es el maestro de la guerra, con 4.000 hombres, entonces maniobra en un sitio que se llama el Portete de Tarqui, que es una zona plana, pero para entrar hay que entrar por un boquerón natural. Y Sucre, experto en usar y en manejar los accidentes geográficos y todas las condiciones de los terrenos, plantea la batalla de tal manera que rápidamente derrotan a los 8.000 hombres peruanos y los reducen. Los compañeros de Sucre, el Estado Mayor de Sucre, le insisten que hay que castigar a esos tipos. Hay que meterlos a la cárcel, hay que imponerles una pena. Hay que usar la ley, imponerle la ley. Y Sucre dice unas palabras sabias, dice: antes de esta batalla eran nuestros hermanos, después de esta batalla siguen siendo nuestros hermanos, que se vayan para el Perú. O sea, persona más magnánima que él, no la registra la historia. En ese interregno en que él está en esas operaciones, su esposa está criando la niña, Teresita, tiene un añito. Mariana Carcelén es una señora con un temperamento un poco distinto a las madres de la época. Entonces ella se aburre en su casa, etcétera. Tiene dificultades, pues, con, además tiene ciertos quebrantos de salud y la vida no le sonríe. Ella se siente muy triste, ella es una mujer triste. En fin, bueno, Sucre regresa, eso fue hacia 1828, y en 1829 viene la decisión de Venezuela. Entonces Bolívar los llama urgentemente para que vaya a Caracas a hablar con Páez. Sucre, como es un gran diplomático, entonces él viaja de Quito rápido a Bogotá y luego se dirige a Venezuela. Llegando a La Grita, en Venezuela, lo detienen las tropas venezolanas y no lo dejan pasar. Él dice, pues hombre, yo soy venezolano, y además yo soy un agente diplomático que tiene inmunidad, etcétera. Quiero hablar con Páez, con General Páez. No, señor, los bolivarianos no pueden entrar a Venezuela. Entonces él tiene que devolverse. Y sucede lo que hablamos la vez anterior, que pues al regreso lo asesinan en Berruecos. El cadáver desaparece. El cadáver del general desaparece, doña Mariana Carcelén lo manda a llevar. Él cae de su caballo en Berruecos, lo entierran a la orilla del camino provisionalmente, mientras la esposa lo manda por él, llega a propios de la hacienda de ella, lo desentierran y lo llevan a Quito. En Quito lo llevan a la hacienda del Deán, lo entierran en la iglesia, y cuando va el clérigo, que era el sobrino, ¿se acuerdan ustedes? Antonio José de Sucre, por él, encuentran el ataúd lleno de adobes. Finalmente, en 1900, lo encuentran en otro lado, lo enterraron. Entonces, eran una cantidad de cosas misteriosas que doña Mariana, con la que doña Mariana manejaba el tema de su esposo, de Sucre. Cuando Sucre viene a Bogotá, cuando
cuando Bolívar lo llama de urgencia para que vaya a hablar con Páez, todo el mundo extraña que Sucre, ante notario, hace su testamento y nombra a su niña Teresita como heredera universal de sus bienes, no involucra a su esposo. Entonces, la gente cercana dice que eso es extraño, ¿por qué será? Cuando Sucre se va a regresar de Bogotá, hay serios indicios que lo van a asesinar. Él tiene tres caminos para llegar a su casa en Quito. Uno es por la costa, se va de acá, coge el champán acá en Honda, se va hasta el mar, hasta Barranquilla, ahí coge un barco hasta el cruce que había aquí en el Darién, pasa al Pacífico, ahí coge otro barco y a Lima. Esa es una ruta. La otra ruta era por Buenaventura y la otra ruta era por el camino real que él siguió, que era Bogotá, La Plata, Huila, Cali, Neiva, Popayán, Neiva, Cali, Popayán, Pasto, Quito. Los amigos le dicen, no se vaya porque lo van a asesinar, tenemos indicios que lo van a asesinar. Él dice, pues tengo que irme porque ya está mi familia, mi esposa, mi niña, etc. Bueno, está bien, entonces le vamos a dar un destacamento militar para que lo acompañe. Él dice, no puedo aceptarlo de ninguna manera. ¿Por qué no lo acepta? Usted es un general de la República. Soy un general, pero eso le cuesta dinero al Estado. Estos tipos eran supremamente cuidadosos, transparentes con los gastos públicos. Bolívar y él. Después hablaremos de otros. Él no aceptó por eso, porque eso era gastar el erario público. Llega acá a Popayán. Los amigos en Popayán dicen, por favor, nosotros sabemos que hay unos planes macabros con usted, general. No se vaya. No, me voy. Bueno, entonces, por Buenaventura, aquí nos queda cerquita, lo llamo hasta Buenaventura, se embarca. No, me voy a pie. O sea, el historiador dice que hay una cantidad de conjeturas extrañas en las que parece que él quisiera enfrentar la realidad. Finalmente lo asesinan en Pasto. La señora de él se casa al año con un subalterno de él, el general Isidoro Barriga, que era un tipo que fue ayudante de Sucre. O sea que al ser ayudante de Sucre tuvo mucho nexo con la casa de él, etcétera, en fin. Años después, un par de años después, va un visitante a la casa de ellos. Disculpen. Y ve que un niño del servicio, un joven, un pequeño, está jugando con una espada y el tipo se acerca y ve la espada que le había entregado el Congreso a Sucre, que tenía un mango con brillantes, y el niño con un palo tratando de quitarle los brillantes a la espada. Eso muestra cómo la gloria a veces es un valor de poca monta para algunas personas. Doña Mariana Carcelén de la Rea, una dama tan distinguida, nunca tuvo idea de su importancia histórica. Y para completar este menú, el hijo de Mariana Carcelén y Isidoro Barriga, que fue el oficial que la desposó después de la muerte de Sucre, el hijo de ella se casa con la hija de Juan José Flores, asesino de Sucre. O sea, esto es como el cuento del reloj. Son cosas que en una mente
de mediana claridad serían absurdas. O sea, ¿cómo se va a casar con el hijo del tipo que asesinó a su padre? ¿No? Ese joven probablemente no tuvo las luces que necesita en su casa para enfrentar el mundo, ¿cierto? Porque uno crece en un ambiente, ciertos ambientes, oye, aquel es amigo de su papá, aquel no, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo no se va a colar el que esa niña era la hija de Flores? Naturalmente que yo soy, por experiencia propia, naturalmente, respeto el amor. Papá, te oyes trabado. Sí, mi amor. Respeto el amor que pues se genere y se forje en cada persona. Puede que uno se enamore, los enemigos, etc. Pero hay que tener sentido histórico de eso. Ese es el tema que les quería contar de doña Mariana Carcelén de la Rea. Ahora, Fabio, para terminar, quiero invitarlos. Fabio, señor. ¿Señor? Quisiera que me diera el campito de leer algo sobre Antonia Santos. ¡Hombre! Claro, venga, sigue. La fusilaron el 28 de julio de 1819. Significa que acaba de pasar los 200 años de su muerte. Y alguien escribió esto sobre la muerte. Dice: esta mañana, el miércoles 28 de julio de 1819, cuando María Antonia era conducida por el piquete de soldados criollos, esbirros del régimen español, del improvisado calabozo de la actual Casa de la Cultura del Socorro y hasta la esquina norte de la plaza principal, iba vestida con una amplia falda oscura y un blusón blanco ribeteado con sencillas borlas celestes. Sus cotizas parecían, si no nuevas, al menos con poco uso. Había ensortijado con delicadeza su abundante cabellera negra, pero los dueños de su vida en ese momento no le permitieron embellecerla con el ramo de arrayán recién florido que le habían traído sus familiares desde la hacienda Latillo de la Cincelada. Su mirada altiva y digna siempre pareció arrogante a sus verdugos, quienes la querían mostrar doblegada y desechada y arrepentida ante sus conciudadanos como parte del escarnio público. Hasta la noche vesperal, y pese a tener confirmada la condena capital, sus captores le ofrecieron condonar la miserable muerte por fusilamiento a cambio de la delación de sus compañeros de guerrilla, el mismo perverso que había utilizado el traidor socorrano capitán Pedro Agustín Vargas cuando fue a apresarla, ambicionando unas monedas y un baladí ascenso militar. Pero su respuesta fue contundente: denuncio de nuevo las atrocidades cometidas por el gobierno de la corona española contra mi pueblo. Tampoco valieron los falsos ruegos, las promesas vacías de un futuro celestial y los rezos diabólicos del fraile capuchino español Serafín de Caudete, que le ofrecía salvar su alma. Este mismo la acompañó al cadalso sin lograrla convencer, hasta que tuvo que cubrirse la cabeza con la capucha oscura que utilizan siempre los cobardes para así tratar de ocultar públicamente la derrota de sus pretensiones torticeras. Sus compañeros de guerrilla, Isidro Bravo y Pascual del Espíritu Santo Becerra, trabajadores cañeros de la hacienda, habían sido capturados con Antonia el mismo lunes 12 de julio en la hacienda de Latillo. Marchaban detrás con grilletes y cadenas, humillados ellos y por la soldadesca, porque tampoco aceptaron delatar a sus compañeros. Los tres habían sido condenados al suplicio 2 días antes por ser enemigos de la causa del rey y reo de esa majestad. Enseguida de ello fueron enfilados para completar el séquito de la iniquidad y la rebeldía Santiago, el quinceañero hermano de menor de Antonia, su sobrina de 13 años, Elena Santos Rosillos, y los esclavos de Antonia, los africanos Juan y Juan Nepomuceno. A ellos les perdonó la vida como si se tratara de una gracia celestial de los ibéricos. A Santiago, quien se hallaba tembloroso y asustado, su hermana Antonia le entregó el anillo que llevaba en la diestra y le musitó una inusitada petición: que se lo regalara al comandante de los fusileros a cambio de que ordenase a estos que no le dispararan en la cara sino al pecho. Quería ver hasta el último instante de su vida a los suyos y a los pocos testigos medrosos del pueblo por el cual se ofrendaba, antes de gritar valerosa y emocionada: no tengo miedo, viva la libertad. Pasaron gente como ráfagas emocionadas, innumerables y gratos y satisfactorios recuerdos. Sus padres, Pedro Santos Meneses y Petrolina Plata Rodríguez, le habían dado vida el 10 de abril de 1782.
pocos meses después del sacrificio heroico de los comuneros Galán, Molina y Alcantús, con quienes ellos colaboraron con su patriotismo. Su nacimiento había ocurrido en la hacienda Montebrujas, tan cercana a la vía de San Gil como el pueblo de Pinchote, pero como habían sido fundadores de este villorio el cura de la viceparroquia, don Luis Fernando Sarmiento y Otero, sugirió que allí fuera su bautizo. Recordó con viveza y emoción la convocatoria que hiciera Simón Bolívar en 1817 para contrarrestar el terrón del régimen impuesto por la corona, representado por el sanguinario Juan Sámano desde Santa Fe. Fue a partir de entonces, junto con su hermano Fernando Santos y su sobrino Ramón Santos, organizó la guerrilla de Coromoro en apoyo a las estructuradas de Casanare y en los llanos orientales. Al movimiento se unieron pronto sus cuñados Gabriel Uribe, Tadeo Rojas y enseguida Antonio Tobar y los hermanos José, Vicente. Yo creo que ahí que está bien, está como muy largo. ¡Qué pero maravilla! Está muy bonito. ¿Cómo? Para complementar una información del compañero, la casa del Museo de Socorro, sí, lleva el nombre de Horacio Rodríguez Plata. Sí. Ya en Socorro. Sí, señor. Y coincidencia tal que fue mi profesor en la Universidad Nacional. Gran profesor. Excelente. Se llama la casa Horacio Rodríguez Plata, el museo allá de Socorro. Qué maravilla. Qué maravilla. Ese me pareció interesante. El retrato es un retrato muy hermoso, ¿ya? Pero es que el espíritu de Antonia Santos está realmente representado el espíritu de casi todas las mujeres o de todas las mujeres que acompañaron la gesta por la libertad de nuestros territorios. Y sus sacrificios fueron de igual o más valor que el sacrificio de los mismos revolucionarios que participaron. Antonia Santos no solo dio su vida, sino que dio todo su dinero en la práctica. Ella fue la que aportó toda la plata para montar todas esas guerrillas que generalmente que fueron las que contuvieron un momento dado a los españoles en esa gesta que tuvo nuestro pueblo. Entonces yo quería leerlo porque me pareció que era valioso, ¿ya? Y claro que sí, Edgar, muchas gracias, muy amable. Para terminar la reseña de Mariana Carcelén, la esposa del Mariscal Sucre, y después de Isidoro Barriga, y luego se casó por tercera vez con un joven, la hija del Mariscal, que era Teresita, que tenía un año de edad, heredera universal de los bienes del Mariscal de Ayacucho, Isidoro Barriga, esposo de su madre, la dejó caer del segundo piso y murió Teresita sin cumplir 2 años. Esa es la historia trágica de esta familia Sucre Carcelén. ¿Algún comentario antes de? Sobre el papel de las mujeres en la independencia. Sí, sí, claro. Sí. A ver, Fabio, sobre las mujeres en la independencia se han tejido cualquier cantidad de mitos, ¿no? La historia no es muy exacta, ni siquiera de la existencia de varias que aparecen en los textos de historia aquí en Colombia. A manera de ejemplo, Policarpa Salavarrieta. Nosotros continuamente, aquí en Bogotá, pasamos cerca de la Universidad de los Andes, donde hay un busto, una estatua de ella, ¿sí? De sí. Policarpa Salavarrieta. Uh-huh. Y la leyenda es tan hermosa que yo no creo en absoluto la existencia de ella. Es que los libertadores creaban héroes, creaban heroínas, como el caso de Atanasio Girardot, parece que no existió, como el caso de Antonio Ricaurte, parece que no existió, como el caso de La Pola, ella era la novia o amante, o como quieran ustedes llamar,
de Alejandro Sabaraín. A él lo fusilaron en 1816. No tengo el dato exacto en este momento, si ustedes me ayudan. Y a ella también la fusilaron por, la historia dice que por su, que por ser espía, que por colaborar con la, la revolución, que, bueno, esas cosas. Pero miren la frase que hay, y que yo me la, esa frase la sabemos desde hace mucho tiempo. Y dice, pueblo indolente, si supierais el precio de la libertad, cuán distinta sería vuestra suerte. Mirad que aunque mujer y joven, me sobra el valor para sufrir la muerte y mil muertes más. Esa frase es de una persona muy letrada, de una persona muy culta. Esa señora no tenía en absoluto, no sé si supiera leer o escribir, era la, la amante de Alejandro Sabaraín. Parece que no existió. Esa frase, parecida a la de, a esta, la, a la esposa de Luis XVI, allá en la Revolución Francesa, que pronunció su frase también tan bonita. ¿Cómo? A ver, me acuerdo de cómo se llamaba la, la esposa de Luis XVI, que la, la guillotinaron. Bueno, ahorita nos acordaremos. Que dice, a ella sí le puedo atribuir eso. ¿Ana Bolena? No. No. Es María Antonieta. María Antonieta. Perfecto. De Austria. De Austria, claro. Y dice, oh libertad, cuántas injusticias se han cometido en tu nombre. Esas frases, bueno, a ella sí, persona que tiene su cultura, que tuvo su, sus ancestros. Bueno, yo quiero responder a eso ahorita. Pero aquí, esa frase tan bonita de Policarpa, no se la creo. Y eso me lo enseñó Horacio Rodríguez Plata. Godito. En otro momento, darles algunas frases de Bolívar, que él era antibolivariano. Sabía mucho de Bolívar. Era, no, era, el tipo sabía mucho de Bolívar. Y sabía de las personalidades, investigó bastante. Bueno, entonces por eso la historia de la mujer en la independencia es, tiene sus mitos. Ese era el comentario que, claro, gracias, Eduardo. Fabio. Papá. Sí, mi amor, tienes la palabra, mi vida. Fabio dice, nos da unas, y muy bien, está muy bien. Edgar, me cae súper bien. La mujer es que nos nombra, pero el papel que ellas jugaron en la independencia es más como les... Gracias, Eduardo. Gracias por tu aporte. Bueno, a ver, Laura Camila. Eduardo, yo creo que decir que una persona como Policarpa no existió es ir demasiado lejos. Como... ella es una de las mujeres más famosas porque de ella sí existen fuentes, que es lo que hablaba al principio. Existen unas ambigüedades, como que no sabemos exactamente en qué año nació, no sabemos si fue exactamente en Guaduas, pero sí existen fuentes sobre ella. En cambio, sobre Alejandro Sabaraín, no existen fuentes contundentes. Él sí puede ser una leyenda, ¿no? De él sí no hay... no hay nada, o sea, es como una leyenda. Entonces ella no pasó a la historia por ser la amante de Alejo. Alejo es el que deberíamos dudar de su existencia. Ay, perdón. Yo veo a la Pola todos los días. Pero Camila, qué pena. Conozco la Pola en la Candelaria, en el barrio La Candelaria. Ojalá fueran. Carrera tercera, entre calles 12 y 13, me parece. Allá es la casa de donde salió Alejandro Sabaraín,
para el cadalso. Allá está la casa en el barrio La Candelaria. Entonces, de él hay más. También está la casa de la Pola y también están los escritos de la Pola. Pero te quería decir que cuando tú dices, yo no le puedo atribuir a ella esa audacia, esa agudez en sus palabras. A mí me parece que es como cuando uno escucha a los programas de History Channel, que cuando ven las pirámides de Egipto, ellos dicen, no, es que estas pirámides no pueden ser construidas por los egipcios negros no blancos. O sea, a ellos no les alcanza, mejor dicho, la capacidad y la inteligencia para hacer estas pirámides tan espectaculares. Eso es, mejor dicho, hecho por los aliens, porque no hay otra explicación. Entonces siento que tal vez un poco así, diciendo que la Pola no puede no solamente concebir esas ideas, sino expresarlas en un momento tan importante como es el de su muerte. O sea, justamente ella, esas palabras son inmortalizadas porque es el último momento en el que todo el mundo tiene los ojos en ella. Entonces bien, yo siento que tú te ves un poco así, cuando, como los de History Channel, que dicen que los egipcios, mejor dicho, no pueden haber hecho las pirámides tan espectaculares, sino eso es, mejor dicho, caído del cielo, hecho por los aliens, cuando dices eso de Policarpa. Edgar, muchas gracias por tu lectura, me encantó. Sí, yo también quería decirles que las mujeres pusieron mucha plata, porque aunque no tenían propiedades y eso, muchas eran viudas, etc. Las mujeres pusieron plata, también en especie pusieron esclavos, las que podían, cargas de cacao, donaron zapatos, donaron uniformes, caballos, joyas, y con esto yo quería decirles como mi último punto importante antes de darle la palabra a los demás, y es que ustedes saben que uno no puede ir a batalla sin haber comido. Tú no puedes pelear sin haber comido. Y no puedes ir a trabajar sin haber comido. Entonces quería decirles algo. Durante mucho tiempo, en las ciencias sociales, nosotros creíamos que Marx y los marxistas que lo leyeron y que luego hicieron sus propias investigaciones al respecto, tenían la última palabra sobre trabajo y explotación. Y ellos decían, la categoría de análisis clave es la clase. La lucha de clases es la que mueve la historia y no sé qué. Y entonces, pues ustedes saben lo que dice el proletariado y su rol en el capitalismo. Entonces, existen ahora personas como la académica Silvia Federici, que dicen, ajá, pero esas personas trabajadoras no pueden ir a su trabajo si no se han levantado, si no se han bañado, si no tienen salud, si no tienen su comida hecha. Entonces, para ella, la primera explotación aparece en casa, que es la mujer, que es la que gesta esa fuerza de trabajo, que es la que procrea a los trabajadores, los alimenta, vela por ellos, los cuida, ¿no? Es este trabajo no remunerado que ahora está tan latente en esta época de pandemia, en la que pues la gente se da cuenta de que el trabajo doméstico no da tregua y que es un trabajo invisibilizado. Entonces, a lo que voy es que las mujeres también tuvieron un rol importante en alimentar a los soldados para que fueran a la batalla. Y si los soldados no van alimentados, pues no pueden ganarla. Y que, pues obviamente el rol de la mujer, con esto no quiero decir que el rol de la mujer por naturaleza es alimentar a las demás personas y ser una, digamos, proveedora de las actividades de cuidado, sino lo que les quiero decir es que ese trabajo de cuidado también es un trabajo. Y también implica ganancias en el mundo capitalista en el que estamos. Y ya, muchas gracias por invitarme. Ay, ay, ay. Se cayó Fabio. ¿Mi papá se fue? ¡No!
No, tu papá aquí está oyendo. ¿Qué va? Pues si te, no acabamos la discusión. Claro, pero se le pudo haber caído el internet, porque tú sabes. Ahí volvió. Ahí está, ya. Bueno, y ya. Bueno, era Estefanía Parra la que guió al Ejército Patriota por el paso especial sobre el río. ¿A qué? ¿Qué? Sobre el paso por Boyacá. Y también había mujeres como Evangelista Tamayo, que tenía el rango de capitana, que luchó en Boyacá bajo el mandato de Simón Bolívar y murió el 2 de julio de 1821 en San Luis del Cura. Y ya, gracias. Fabio, prende el... Pero Tai, Orlando Rico quiere decir algo. Me parece muy bien que pidan la palabra por el chat. Maravilloso. ¿Por el chat? Orlando Rico dice que quiere decir algo. Bueno, quiero decir tres cositas. Recuerda lo que estoy escuchando. Primero que parte del ser humano es la inspiración. Y la inspiración no tiene límites. Negar la frase de la Pola en un momento en que está próxima a la muerte y que hay una realidad histórica que ella sabe que está viviendo, me parece terrible. Y coincido con Laura en el sentido de que me molesta muchísimo que las líneas de Nazca no hayan podido ser hechas por chipchas o por indígenas nuestros, sino que han sido hechas por extraterrestres. Detesto y lo he vivido. Fabio sabe que alguna vez tuve una fábrica de carrocerías y el mejor premio que hubo a esa fábrica, a esa empresa, fue si no hubiera visto yo que estas carrocerías las estoy viendo hacer en el país, no creería que las hicieron los colombianos. Entonces, perdónenme, pero sí, tenemos que mejorar nuestro ego. Si creemos, puede ser que en algo le hayan mejorado la frase o que algo le hayan retocado, pero la frase existió y existió esta mujer, no solamente ella. Han existido muchas mujeres interesantes, lo que pasa es que no las valoramos. En alguna de las charlas decía, en alguna de las charlas que tuvimos, que de pronto Fabio estuvo cerca, fue con Gloria Cuartas. Es que la gente pidiéndole a Gloria Cuartas que profundice su capacidad de trabajo en favor del pueblo. No, ¿quién le va a pedir más a Gloria Cuartas, que ha ofrecido su vida 5 y 6 veces en favor del pueblo? Es miserable, le decía yo a las personas que estaban ahí cerca, es miserable que alguien le pida más a esta mujer, ¿sí? La vinculo simplemente para decir algo, que pedagogía no se da, que en la escuela no se da, que en la universidad no se da, lamentablemente, y es actualizar, contemporaneizar los conocimientos que se expiden en la universidad, ¿sí?, con la realidad. Nosotros no acondicionamos la realidad con la cátedra, y como no lo hacemos, entonces no garantizamos que los jóvenes de hoy sepan que hay próceres vivas, que están luchando hoy para mejorar las condiciones de nuestro pueblo. Entonces esa es la otra parte, que eso es un llamado que normalmente le hago al pueblo, a la gente, a los profesores, sobre todo a los compañeros de trabajo. Yo trabajo en varias partes como instructor, como profesor. ¿Sí? Entonces lo primero es que las líneas de Nazca fueron hechas por nativos latinoamericanos. Listo. Lo segundo es que debemos creer en nosotros y debemos influir, unir, confundir la realidad histórica con la realidad que estamos viviendo. De lo contrario, nunca vamos a poder despertar a esta realidad terrible por la que estamos pasando. Y el otro aspecto es que no se necesita la textualidad literal, pero sí les quiero advertir, les quiero
Entonces quiero con todo mi corazón, cuando uno está frente al público, cuando el público lo está emocionado viendo, cuando la situación real por la que uno está pasando es vivencialmente extraordinaria, fluye la palabra y fluye la actuación y fluyen las cosas, salen del corazón, las cosas que salen del corazón son muy bellas. Entonces, esas tres cositas quería que no dejarlas en el tintero, sino traerlas a colación. Muchas gracias. Apago el micrófono. Dio la palabra, Laura. Gracias, Orlando. Sí, Arnaldo. Gracias, Laura. Gracias, Fabio. Ay, es que este tema, yo estaba tan cansado hoy, pero me pusieron un tema que es muy difícil de que yo le huya. Entonces, por eso estoy aquí sentado. Yo quiero decir varias cosas. Voy a tratar de que la pasión no me gane ya. Uno es que la historia nuestra ha sido escrito fundamentalmente por hombres. Como expresión de esa sociedad patriarcal. Y cuando uno lee, las mujeres son o las amantes, o las mozas, las sirvientas, y como llamaban las Juanas, ¿no? Que eran aquellas mujeres que nada más y nada menos marchaban detrás de los hombres que amaban y que, además de amarlos, tenían un criterio por su lucha. Pero siempre le he dicho a alguien, imagínese la logística para organizar la comida para 600 o 700 soldados dos o tres veces al día. Y trasladar eso por las montañas, trasladar eso por tantos kilómetros que andaban. La primera es esa de que, indudablemente, si uno ve los textos de historia de Colombia, pues las mujeres no figuran. Yo tengo una historia pequeña, se la voy a tratar de resumir en dos o tres minutos. En 1976 yo andaba haciendo pilatunas de muchacho y fui al Magdalena Medio y bajé por un pueblo que se llama Mariquita. Allí en la noche estábamos en otra cosa, pero yo me fui a comer unas empanadas en una esquina, un poco hacer un exploratorio, diría Vladimir, hacer un exploratorio, y había una casa grande al frente, y pregunté, ¿y esa casa? Entonces, pero esa casa es la casa de la expedición botánica, y yo, ¿cómo así? Y estuvo Celestino Muti, todo el mundo, y ta, ta, ta. Entonces ya me quedé averiguando el asunto, y entonces la señora me dijo, ahí se hicieron cosas muy lindas, la expedición botánica tuvo que ver mucho con la historia de este país, pero además allí trabajó una mujer que fue nuestra prócer, y yo le dije, ¿cómo se llama? Mejor. Ella se llamaba Carlota Armero y fue fusilada aquí a los 18 años. Bueno, siguieron contándome, el otro día yo fui allí a mirar la casa, que era el taller de Mutis y la casa donde funciona la expedición botánica, hay dos casas, pero bueno. Y luego, eso pasó así, pero pues me dediqué a otras cosas y me puse a investigar. Estaba haciendo un trabajo de una cosa que llaman inteligencia y contrainteligencia, y me puse a averiguar en todas las organizaciones del mundo y la historia cuál había sido el papel de las mujeres, cuál había sido el papel, cómo se organizaban estructuras de inteligencia y contrainteligencia, y me llevé una gran sorpresa, que la mayoría de ellas estaban en la cabeza de mujeres, ¿no? Y yo dije, pues, ¿cómo así? A ver, ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Y me puse a ver, y esa historia me acompañó y recogí algunos datos de la Pola, de otras mujeres, y hace unos años me volvió a dar la intención de recoger la historia de las mujeres en la lucha de independencia. Siempre yo digo un chiste que Manuelita no era la amante de Bolívar. Bolívar era el amante de Manuelita, ¿cierto? Porque ella era casada, el muchacho era el que era solterito, ¿cierto? Entonces, pero la historia la presenta al revés, ¿cierto? Y cuando la conoce Bolívar, ella ya tenía un alto rango en el ejército con San Martín, ¿cierto? Ella ya había ocupado una cantidad de cosas, entonces realmente Manuelita no se la hace Bolívar, ella ya era una mujer extraordinaria y en la lucha que
que lleva. Pero lo que quiero contar es que allí en ese pueblo de Mariquita, Guaduas, y que va inclusive hasta el Socorro, pasando por Machetá, todos estos pueblos del Valle de Tenza, se formó uno de los movimientos más impresionantes, que fue una red de espionaje que sirvió de soporte a Santander y a toda la gente que estaba en los llanos para unir algo que ya Antonio Nariño presentía cuando recuperaba el trono de Fernando, y era la República de América, ¿sí? Ellos ya estaban teniendo y ya estaban pensando en esa pelea centralista de federalistas, que tenían que tener una respuesta frente a la invasión española. Y esa red la compone de mujeres. Yo he reconstruido durante unos 30 años con mucha paciencia, y acabo de terminar un folletico que se llama Sin Página en la Historia. Yo creo que ese folleto se publica en... Déjame que está en la red, si no se me pierde todo. Ah, perdón, en unos 30 días se publica ese folleto, Sin Página en la Historia, donde recojo todo ese trabajo, e indudablemente, para redondear aquí, quiero decir dos cosas. Uno, Cali. ¿Me escuchan bien? Papá, silencio, porque estoy interrumpiendo a Arnaldo. Hay una cosa, sí, que está interrumpiendo, pero eso ya le está diciendo al papá. Hay un hombre que se llamó José Hilario López, presidente de Colombia, y quien abolió la esclavitud en 1851. Tarea que le hubiera tocado a Bolívar, ¿no? Pero bueno, es José Hilario López quien lo va a hacer, pero José Hilario López es detenido en Popayán, y como castigo lo llevan al lugar donde Puricar pasa la barrieta con los otros 7 detenidos, se les va a hacer el consejo de guerra. José Hilario López está allí, y es en sus memorias, que yo las tengo y están allí pues en el archivo de la Nación y todo, el que narra toda la historia y todo lo que él sentía, el temor que le fuera a tocar fusilar en el pelotón de fusilamiento contra Policarpo Salavarrieta. Esa es una referencia, pues porque esto uno no tiene más que los documentos, ¿cierto? Las técnicas de archivo y las cosas que hay, pero sí hay una cantidad de evidencias de que Policarpo Salavarrieta pues sí existió. Indudablemente hay un hombre que yo estoy buscando, cuando esto termino, llama el sargento Iglesias, que fue el hombre de los servicios de inteligencia españoles que persiguió a la Pola hasta capturarla, ¿cierto? Y entonces, pero de él no he encontrado mayores cosas. Yo quería ver alguna de las vainas de los archivos en España, porque este hombre juega un gran papel desarticulando, y era la mano derecha de Sámano en todo esto. Yo sí creo, y entre más o menos octubre, ella es la que va, Policarpa es la que va a plantear la fuga de los hermanos Almeida de la cárcel que la madre de los Almeida impulsa, y los va a llevar a Machetá y a las fincas, donde ellos van a formar la guerrilla de los hermanos Almeida, que se va a relacionar con la guerrilla de la Niebla del Socorro. Y entre septiembre, agosto y diciembre, más de 100 mujeres entre 14 y 22 años, que la mayor es de la Policarpa, van a ser fusiladas por los españoles, y todas de ellas pertenecían a todos los movimientos de apoyo a la guerrilla y eran directamente responsables de acciones. Entonces yo creo que lo que nos falta por rescatar, lo que nos falta por hacer y los que nos falta por trabajar es reivindicar el papel de las mujeres en la lucha de independencia, y que ha sido a través de todos los siglos, inclusive hoy en día, minimizado por la sociedad patriarcal. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnaldo. ¿Dónde podemos encontrar la publicación de tu folleto? Te las mando porque están haciendo unos dibujos. Una chica, la hija de un gran amigo, me está haciendo los dibujos y está haciendo la investigación documental, porque ella se reúne mucho. Existe ahí, esto sí puede, pues, la novela es una novela histórica, entonces puede tener su carreta. Ella se reúne mucho en La Puerta Falsa, el restaurante más antiguo que hay, que hacia 1816 es fundado en Santa Fe de Bogotá, ¿se acuerdan? En Santa Fe. Entonces,
Yo creo que antes de un mes yo se las mando por internet a todos, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Sin compromiso. Vladimir pidió la palabra después de Arnaldo. Sí, mire, es que primero, para coger lo de la gaitana, es que la en esos los grupos Coyaimas y bueno, Pijaos en la zona del sur, eran matrilocales. Y era cacica, era la del poder, pues. Y además hacían canibalismo y se comieron a todos los españoles. Hay un trabajo excelente de la estrategia de colonial en la Universidad de Central, en la revista Nómadas, al respecto de mostrar eso de la gaitana, pues. Coquinaki, cuando era odontólogo en Marca Italia, recogió la historia de la gaitana y del amor de Imanco y Siatoba. Y ya lo enseñaban cuando todavía no eran FARC, sino eran las autodefensas campesinas del sur del Tolima. Bueno, eso un aspecto. Tuve la fortuna de trabajar en un exploratorio el año pasado con maestros en la ruta de Bogotá a Honda, que era la ruta, y fue donde aprendí que Policarpa era hija de un señor de Puente Real, que era Elsa Lavarrieta, y de una señora de Moniquirá, que era Ríos, y que evidentemente sí nació en Guaduas, porque el papá, cuando la Revolución Comunera, estuvo con Galán, y ahí aprendió que esa era la ruta, y compró mulas, y se volvió un arriero, y la subió a Bogotá, y pues ella se educó, bueno. Esa niña armero es su sobrina o hija de armero, por el cual va a ser el municipio de Armero, que fue el, cuando la independencia, nombrado por Nariño presidente de Mariquita. Y el 27 de abril él sembró en Honda el árbol de la libertad, que es una rayán, que Nariño entregó a todos los pueblos cuando era el estado de Cundinamarca. O sea, Mariquita era del estado de Cundinamarca. Pues obviamente, es decir, yo siento que pues obviamente la mujer, tanto en la ancestralidad, es decir, por ejemplo, el consejo asesor del Inca eran 13 mujeres mayores de 80 años. 13 mujeres, porque eran las que tenían la sabiduría. Las mujeres lechuza de Cómbita son las mujeres sanadoras. Entonces, el movimiento comunero, o sea, para aclarar, o sea, pues, no precisamente Manuela Sarmiento, Manuela Beltrán Sarmiento Archila es la tatarabuela, pero por lo menos sí está probado que es sobrina de Fray Ciriaco. Fray Ciriaco de Archila emigra de Sátiva, el pueblo de mis abuelos, a Simacota. Y cuando Manuela Beltrán hace la acción de romper el edicto y dice, viva el socorro, muera el rey, le escribe al tío que está en el convento de Santo Domingo de Portero, que es Fray Ciriaco, y le dice, tío, los indios no nos acompañan. Y entonces Fray Ciriaco le dice, pues claro, mija, que los van a acompañar, ¿no? Es que el rey los protege, el Consejo de Indias es para proteger a los indios, y cómo le van a decir que muera el que viva el socorro, muera el rey. Hay que decir es, viva el rey, muera el mal gobierno, y esa es la consigna comunera, y hace que los indígenas se muevan, y si las indiadas no se mueven, no hay revolución comunera, los campesinos libres estaban aislados, los que hay en Santander. Y entonces ahí se junta Ambrosio Pisco, Lorenzo Alcantús. Y ahí viene el lío. Por ejemplo, no todos los indios son, por ser indios, Ambrosio Pisco inicia los paracos con Salvador Plata, ahí en esa región. Lorenzo Alcantús es el que es digno, el indio de Sogamoso. Entonces, ese problema de la historia, pues obviamente ahí Marx, pues no, ¿cómo iba a confesar que Jenny era la que hacía los mandados y la comida, pues, su esposa, pues, y sus hijas? No por confesión, sino porque no había los instrumentos teóricos para comprender, es decir, la Revolución Francesa ocultó los derechos de la ciudadana, de la mujer. Entonces,
O sea, no podemos juzgar, y ahí sí es un llamado a Laura. Hoy con los instrumentos de hoy, pues podemos ver lo de ayer, pero no exigirle al ayer que sea como el hoy, sino hay que ver cómo fue ese devenir, ¿no? Y obviamente que las cosas negativas que se han dado, pues no vuelvan a suceder. Pero sí, las mujeres, y en el caso de Manuela Beltrán, Manuela, nosotros hicimos cuando la Asamblea Continental Constituyente que emprendimos por América, un grupo de mujeres que se llamaba Manuelitas por América. Y ahí fue que se trabajó las cuatro estaciones de Manuela. Y se encontraron muchos elementos del papel tan importante de Manuela, que es quien realmente hace que Bolívar comprenda las relaciones de poder del virreinato del Perú. Porque esto, o sea, la capitanía, él era rico y pudo hacer todas esas batallas porque eso era, Venezuela era pues, era de cacao y todo eso. Y esto de nosotros, eso no es colonial. O sea, si ustedes van a Lima y ven los balcones limeños junto a los de la Candelaria, esto es pichurrio, ¿sí? Esto no era un virreinato. En cambio, las relaciones de poder eran en Nueva España y en el Perú. Y obviamente Manuela fue la que lo metió y le dijo, mire, es con esto es que hay que aliarse y esto y lo siguiente. Sí, tenía el proyecto político para el caso del Perú. No estoy hablando mal de la Carta de Jamaica ni nada de eso. Entonces, es clave. Y por eso la nombran libertadora de libertador, no porque lo salvó ahí en la noche septembrina, sino porque realmente le dio el proyecto político para el sur. Ahí fue que que San Martín le dijo, no siga usted el proyecto, etcétera. Entonces sí es fundamental el papel de la mujer, y en eso que dice Arnaldo, sí, el tipo era el amante de ella y no al revés, ¿no? Porque él era viudo alegre. Bueno, eso quería decir. Gracias. ¿Aló, me oyen? ¿Me oyen? Sí, ¿aló, sí, aló, lo oímos? Yo ya sé el LC, sí lo oímos. Excelente, Vladimir. Antes de continuar, quería decirles que sentí un beneplácito al saber que Policarpa Salavarrieta tiene raíces en Moriquirá. Porque Moriquirá está muy cerca de Gachantiba. Entonces probablemente nuestros ancestros son emparentados. Bueno, el otro tema que les quiero proponer es el que tocaba Vladimir, que es el de Manuelita Sáenz. Manuelita Sáenz es un factor. Es una fuerza incontenible que nutre el proceso revolucionario en las corrientes colombianas desde 1822. Manuelita ya era una connotada esforzadísima luchadora desde antes de conocer a Bolívar. Manuelita pertenecía a una asociación o a una sociedad de señoritas peruanas que se llamaban las Caballeresas del Sol. Resulta que Manuelita nace en Quito, es hija de un señor muy rico, es una hija natural, no es la hija del matrimonio, pero el señor la adora, la protege y le da todos los poderes. Se fue el perro. ¿No me oyen? No se oye bien, Fabio. Aló. ¿Hablo más duro? ¿Sí? No se oye bien. Es que hay que cerrar los micrófonos personales de los que no estamos hablando. José, cierra el micrófono, ya voy, por favor. Ya voy, Fabio. Gracias. Ahorita interviene si quieres. Bueno, decía entonces que Manuelita
recibe el cariño, el afecto y la protección de su padre, pero ella tiene un temperamento supremamente definido, es una niña muy líder y muy lideresa, como dicen ahora, en todos sus actividades, y por esas dificultades de manejo, el padre resuelve llevarla al colegio de monjas. Allí Manuelita aprende varias cosas interesantes. Por ejemplo, aprende a bordar, aprende a hacer dulces deliciosos, y aprende inglés y aprende francés. Entonces, pasados unos años, ella se aburre y se vuela porque se enamora de un oficial de apellido de Luyar, y se escapa con el hombre, y al cabo de un tiempo regresa ya con la experiencia sobre cómo los amores no se pueden capturar necesariamente por vida. El padre pues la lleva al convento otra vez, que es el lugar donde ella se protege, como decía Laura Camila, donde ella queda protegida aún de las habladurías de la gente, porque en estas ciudades latinoamericanas, no sé si es una herencia europea, la gente es muy chismosa. Entonces se murmura de mala fe. O sea, es necesario murmurar y todo el mundo murmura. Pero hay gente que murmura de mala fe. Si alguien come con gusto, hay gente que dice, caramba, cómo le gustó la comida, qué maravilla. Y hay otra que dice, ese muerto de hambre tragó y tragó y tragó. ¿No? Son dos comentarios sobre el mismo tema, con distinta finalidad. Bueno, siguiendo con Manuelita, entonces llega a Quito un señor, un médico comerciante muy famoso, muy rico, inglés, que se llamaba don James Horn. Ahora James está de moda. No era James, sino James. Y James se enamora de esta niña tan hermosa y tan esquiva y tan especial. Y a pesar de ser un inglés, pues maduro, porque este tipo le lleva unos cuantos años de edad, no puede zafarse de la atracción que ella ejerce sobre él. Entonces le pide al padre la mano de Manuelita. El padre, al ver pues esta vehemencia del tipo, pues se la concede. Claro, yo estoy muy de acuerdo, no, mamá, gracias. Yo estoy de acuerdo con que se casen. Y Manuelita, al enterarse, dice, papá, pero ¿cómo es que tú no tienes en cuenta mi opinión? Yo no quiero así, caballero. El papá le ruega, le... Papá, Ascaso, ponte la diadema. No, pero ¿dónde coloca la diadema? Muestra. Oye, perdí, no te vamos. Está técnico, disculpen. ¿Me oyen? Aló, aló, aló. No, esto no tiene asistente. Y Fabio, lo estamos escuchando. Ahora sí. Yo creo que a esto se le graduó. ¿Aló? Aló. No, esto no. Hola, hola. Aló, aló, ¿me oyen? Sí, sí, ¿en dónde íbamos? Ah, en el señor James Thorn. Espérate, hermano. Gracias. Gracias, político.
si el papá le ruega, le dice, por mi amor, ya tenemos compromisos sociales, las esquelas están hechas, el matrimonio tiene fecha, etcétera, etcétera, por favor no me hagas esto. Probablemente él hizo una escena también de salud, mi hija, me duele el corazón. Y Manuelita accede entonces a casarse con don James Storm. Ese matrimonio, naturalmente, que por conveniencia del papá, no de ella, fue una cosa tremenda, una prueba enorme para ella, porque era una persona supuestamente independiente, supuestamente vivaz. Ella estaba a toda hora cantando, bailando. Y el señor James Storm era un inglés flemático que no tenía tiempo para la rumba, preocupado por sus negocios, etc. En 1822, cuando se produce la batalla de Ayacucho, entonces, se produce la batalla de Pichincha, entonces entran los ejércitos a Quito, victoriosos, y Bolívar siente que le pega algo desde lo alto, y él mira, y es Manuelita que le ha lanzado. Es Manuelita que le ha lanzado un ramo de rosas. Entonces le pega en el pecho, Bolívar se sonríe, y Manuelita se siente muy apenada. Pasa a Bolívar y le dice adiós, adiós, qué niña tan hermosa, qué mujer tan bella. Y en la noche, como de costumbre, se hizo un baile de gala para agasajar a los militares, y a él asisten las señoritas de Quito. Asiste Manuelita, se encuentra con Bolívar. Bolívar es un gran bailarín, es un tipo tropical, es un antillano. Entonces disfruta mucho con el baile, y más con una mujer bonita. Entonces empiezan a bailar, Manuelita con su temperamento, se siente muy a gusto, los dos están perfectamente dispuestos a seguir bailando toda la noche. Y Manuelita dice, pero general, estoy muy apenada porque le pegué con el ramo. Entonces le dice a Bolívar, pues señorita Manuelita, si mis soldados tuvieran su puntería, ya hemos ganado la guerra contra los españoles. Bien, finalmente Manuelita decide quedarse al lado de Bolívar. Se enamora de Bolívar profundamente y decide seguirlo a Bogotá. Llegan a Bogotá, se hospedan en la casa, en la quinta de Bolívar. Manuelita, la reina de la casa, esa casa empieza a florecer cada día más, se embellece toda. Manuelita es una canción permanente, es la alegría total. Y Bolívar pasa los días más felices de su vida, probablemente. El ambiente político está enrarecido porque las regiones quieren separarse, no quieren la constitución de Cúcuta, no quieren la Gran Colombia, algunos líderes. Santander en Bogotá es decidido contrario a las ideas bolivarianas. Él prefiere más bien manejar acá su propia región. En Venezuela Páez hace lo propio. En el Ecuador, Juan José Flores, que es un general venezolano al que Bolívar puso allá, igual quiere separarse. Es que Bolívar hizo a todos esos generales, los hizo generales empezando, y luego los hizo presidentes, mandatarios. Pero ellos, por consecuencia de su temperamento y su educación, su forma de ser, prefirieron la ingratitud.
Bien. Santander, como decía, es un decidido contradictor de Bolívar. Contradictor, no, digamos, desde el punto de vista directo, sino contradictor en la sombra, ¿no? Los periódicos en Bogotá todos son santanderistas y empieza a circular un rumor que Bogotá es una ciudad culta, que es una ciudad universitaria, que es una ciudad de doctores y que deben ya enviar a sus casas a los militares, ya no necesitan militares, que manden aquí los doctores. Entonces hay una serie de jóvenes brillantes que se reúnen en las sombras para atentar contra Bolívar. Hay un atentado que fraguan en un paseo. En esa época se utilizaba el famoso paseo del Salto del Tequendama. Entonces, se iban en la mañana, en la madrugada, pasaban un día campestre en el Salto del Tequendama, almorzaban y regresaban en la tarde. Paseo larguísimo. Entonces resolvieron asaltar al Libertador en ese paseo. Manuelita le dijo, por favor, no vaya, que nosotros sabemos que te van a asesinar. Y Bolívar también tenía un temperamento parecido al de Manuelita. Dijo, pues, si me van a asesinar, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver quién y dónde y cómo y tal. Manuelita tenía dos... Manuelita nació, el papá le regaló dos esclavas. Dos niñas negras para que la acompañaran y para que jugaran, etcétera, le enseñaran cosas. Una se llamaba Jonatás y la otra llamaba Natán. Estas niñas la acompañaron durante toda su vida, hasta las postrimerías. Entonces, ¿qué sucedió? Bolívar se fue al Salto del Tequendama, allá hizo una acrobacia que jamás nadie la había hecho ni la hará jamás, que es lanzarse de la orilla del salto a una gran roca que hay a 2 metros de esa orilla y luego sigue el vacío. Entonces este hombre con botas erradas y todo se lanza de una manera temeraria, quizá dejándose ya por lo que dice Arnaldo, por la emoción. Perdón, por la emoción que engrandece y hace volar a las personas. Por fortuna para la historia, no se resbaló. Bueno, no hubo atentado ese día. Otro día, resuelven estos intelectuales en la sombra asesinarlo en un baile de máscaras. El baile de máscaras se daba en el Teatro Colón, que hoy es el Colón, que queda al frente justamente del Palacio Presidencial, que es en la calle, eso que calle es, calle décima me parece, donde está la Cancillería hoy, o calle 11 tal vez. Bueno, Manuelita está enterada que los complotados van a asesinarlo allá. Entonces dice, Simón, no vayas a ese baile, era un baile de máscaras, todo el mundo va de incógnito, oculto, y está de moda eso. En fin, Bolívar no le para bolas, le dice, no, exageres, hombre, no va a pasar nada. Los complotados ya tienen los puñales listos bajo los sacos, y Bolívar entra. Santander lo acompaña. Santander es un tipo altote, 1.90, me decía Vladimir, que medía 1.91 quizás. Y Bolívar era un tipo enano, pequeño, cabezón, orejón, que medía como 1.63. Entonces Santander lo acompaña,
Y en cierto momento Santander lo abandona porque tiene muchos compromisos ahí con mucha gente y tal. Y Bolívar, y Manuelita está en una puerta mirando, y cuando ve que Santander lo deja solo, la intuición de ella la obliga a lanzarse al teatro gritando como loca. O sea, nunca haciendo alusión a Bolívar, pero sí una actuación temeraria, gritando durísimo, y la gente toda alarmada: ¿qué pasa? ¿Quién es? ¡Ah! Es esa señora Manuelita. No, 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 qué escándalo, qué bochorno. No nos deja disfrutar. Bolívar, al ver esto, inmediatamente sale airadísimo con ella. Manuelita, ¿cómo me haces esto, carajo? Y sale y se van, y él regañándola, y ella en su interior feliz, porque ella quería que él saliera de esa trampa que le han tendido. Estos complotados, al ver que no podían lograr su objetivo, y preocupados porque había situaciones en que la gente hablaba de más y que de pronto los descubrían y tal, entonces resolvieron hacerle un atentado en la casa presidencial, en el Palacio Presidencial. Y el 25 de septiembre, bueno, para entrar en contexto acá, tengo que decir una cosa importante. Resulta que un edecán de Bolívar era un inglés que se llamaba Guillermo Ferguson. Guillermo Ferguson, coronel, tenía un amigo que era teniente coronel, que se llamaba Apolinar Morillo. Y Apolinar Morillo le dijo a Ferguson: mi coronel, ellos eran compañeros, pero el uno había ascendido y el otro no. Mi coronel, ¿por qué no intercede ante el libertador para que me ascienda? Mire que los dos somos compañeros y tal. Usted ya ascendió. Ayúdeme para que me ascienda, coronel. Ferguson le prometió y fue, y en un momento de oportuno le dijo: general, este muchacho, este señor, este coronel es muy bueno, este teniente coronel es muy bueno, tiene muchos méritos, el tipo merece, es más antiguo que yo, y no lo han ascendido. El mismo Bolívar sacó el decreto y lo ascendió a coronel, por mediación de Guillermo Ferguson. Bien, entre los complotados estaba don Apolinar Morillo, el recién ascendido coronel Apolinar Morillo. Había un francés de apellido Arganil, había un poeta, Jorge Luis Tejada, había un hombre de administración, González, y otros. El comandante del batallón estaba aliado con los complotados, que era el coronel Guerra. Y esa noche Bolívar está enfermo. Ellos se han peleado por alguna razón. Esta pareja es una pareja muy avenida, era una pareja muy armoniosa, pero de vez en cuando se pegaban sus peleitas. Y con esos temperamentos eran peleas un poco fuertes, sin, claro está, faltarse al respeto. Bien, Manuelita vivía en la casa diagonal al palacio, al otro lado de la acera, bajando 20 metros. La casa de Manuelita Sáenz. Bolívar se siente muy enfermo esa noche. La salud estaba deteriorándose muy rápido. Y le pide a Guillermo Ferguson, su edecán, que vaya y llame a Manuelita. Ferguson va. Ferguson va y la llama: Manuelita, el general la necesita. Dígale que no puedo, que no voy. Muy brava. Mi general, que no puede venir, que no viene. Dígale que estoy enfermo. Tenga la bondad de ir y decirle que estoy enfermo. Manuelita, que está enfermo y la necesita. Dígale que yo también estoy enferma.
Esa noche veo una luna muy grande, así como hoy quizás. No la veo, pero sé que está. Hay muchas nubes hoy acá. Una luna preciosa. Al decir de Manuelita, contando la historia, decía que parecía de día. Entonces Bolívar le dice, no, Ferguson, dígale que la necesito porque mi vida corre peligro. Estoy muriendo. Manuelita sale, se echa su chal, se va en pantuflas, camina los 50, los 40 metros, y efectivamente el Libertador tiene una fiebre altísima. Entonces ella pide que calienten agua y le da un baño de tina. Lo saca de la tina. Mientras está en la tina, le pide que le lea una obra en francés. Y entonces ella le empieza a leer. Y ella nota que el agua se va quedando fría. Entonces lo saca, lo seca muy bien y lo empijama y lo acuesta. Bolívar era un tipo pequeñito. Lo acuesta y le sigue leyendo en francés. Cuando de pronto oye ruidos, es porque ha chocado han chocado los atacantes con la guardia. Hay una trifulca, una cuestión en el portón principal. Entonces Ferguson, que está abajo, oye la cosa y sube corriendo. Ta, ta, ta. Llega en camisa. Y cuando ve a poner a Morillo, le dice, Morillo, ¿qué es lo que pasa? Como respuesta, este coronel al que le había ayudado, saca la pistola y le pega un tiro en la cara. Ahí muere Guillermo Ferguson en la puerta del palacio. Bueno, estos tipos finalmente reducen la guardia, eran dos soldados, probablemente complotados también. Entran, pero no conocen la distribución de las habitaciones. En el entretanto, Bolívar, con su temperamento, saca la espada, saca la pistola a enfrentarse a los atacantes. Manuelita dice, no, recuerda que ya habíamos hablado que en caso de peligro tú te lanzas por esa ventana. Y Bolívar efectivamente dice, claro que sí, mira, tan, no viene nadie, se lanza y sale corriendo hacia arriba. Por allá pasaba un río que se llamaba el río San Francisco, los nombres cristianos, se mete bajo un puente de palos. En el entretanto, Manuelita recibe a los atacantes. Llegan los tipos. ¿Dónde está el tirano? Entonces Manuelita les dice, él está en el salón del consejo. Como los tipos no conocen dónde es, salen corriendo algo del salón del consejo, todas acá en penumbras hasta que se dan cuenta que han sido engañados. Regresan a la alcoba del Libertador y saca el puñal para asesinarlo, para asesinar a Manuelita. Y este tipo, bueno, les debo el nombre, le dice, no vinimos a matar mujeres. El otro baja el puñal, se dan cuenta que la ventana está abierta, se voló el tirano, salen corriendo porque saben lo que les va pierna arriba. Bolívar se queda como 2 horas en esa bajo ese puente helado de San Francisco. Eso, aunado a la enfermedad que él tenía y tal, lo agrava, y aunado al dolor moral que él tenía de ver a sus hijos que lo atacaban para matarlo. Eso lo llena de una tristeza profunda. Alguien le trae un caballo, monta el caballo, llega a la plaza, está Santander en la plaza, otros oficiales, está Córdoba. Ya han capturado a Guerra, ya han capturado a,
algunos ahí, y todas las miradas se dirigen a Santander. Hacen un consejo de guerra, el consejo de guerra lo preside el general Córdoba, y después de las investigaciones constatan que Santander es el jefe en la sombra. Eso aparece en todos los libros de historia. Eso se ha soslayado porque naturalmente nosotros los colombianos somos un poquito temerosos, medrosos, por reconocer los logros de los demás. Bien. Capturan a unos, otros se vuelan. Luis Vargas Tejada, que era uno de los muchachos más incendiarios, se vuela para los llanos, muere ahogado en un río. Y finalmente confiesa Guerra, el coronel Guerra, que era el comandante del batallón Guardia Presidencial hoy día, que en esa época era el batallón Vargas. Bien. Manuelita sabe que a Bolívar lo van a asesinar y ella señala con un dedo inequívoco quiénes son los instigadores. Y Bolívar le dice: no, hombre, pero ¿cómo? Si él es amigo mío, pero si él me debe todo, toda su carrera, pero si él no era nadie. Y hoy es un gran oficial, etcétera, etcétera. Lo que él no sabía es que los hombres somos muy ingratos, ¿no? Nos olvidamos muy fácilmente los favores que nos hacen. Bien. El Consejo de Guerra finalmente resuelve que deben ser fusilados. Primero, como cabeza de la conspiración, Francisco de Paula Santander. Es reducido, le quitan sus insignias, etcétera, y lo meten a la cárcel. A la capilla se llamaba en esa época. Coronel Guerra, un desventurado general, el almirante Padilla, que fue un héroe de la patria, reconocido por todos, se rebeló en la costa y empezó a hacer sedición en la costa. Y Bolívar le pidió, le mandó decir varias veces que por favor se morigerara en sus actitudes públicas, porque estaba haciendo una política en contra del gobierno. El almirante Padilla, un hombre recio, un hombre de riohacha, un negro muy afamado, tenía muchos partidarios en la costa, no quiso aceptar los requerimientos del orden, de las leyes, y entonces lo capturaron allá y lo trajeron a Bogotá. Cuando se produce el atentado, él estaba en la cárcel, pero estaba en la cárcel, una cárcel interna en el batallón Vargas, porque él era un militar muy prestigioso. Cuando se está produciendo el atentado, Guerra le insiste: general, encabece usted, porque ahorita va a morir Bolívar y esta república necesita el orden que nosotros queremos darle. Por favor, y le pusieron la espada en la mano. Y él dijo: no, 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 yo no me presto para esto. Pero como la cosa premiaba y los tiros y la cuestión, el alboroto militar, entonces... Y a él lo pescan con la espada en la mano en la calle. Lo capturan y los llevan a la cárcel. Entonces el Consejo de Guerra, presidido por el general Córdoba, general muy prestigioso, decide entonces, según las leyes de la República, que merecen la pena capital Santander, Guerra y todos ellos por
haber atentado contra la vida del presidente de la República, haber asesinado a varios militares y haber herido a otros. Ahí fue herido Fernando Bolívar, que era el edecán del Libertador, y otros muchachos, otros soldados. Ese es un quebradero de cabeza para Bolívar, porque él de política sí sabía. Por un lado, hoy acusan a Bolívar que fusiló negros, porque en Venezuela, hacia 1817, había un general muy, muy brillante, Manuel Piar, que era negro, pues era un mulato muy afamado, muy buen general, y se rebeló, dijo, no, yo no acepto órdenes de nadie, yo soy libre, y como tenía un gran ejército, entonces hubo que capturarlo, lo capturaron, le hicieron cruce de guerra y lo fusilaron. Y luego vino otro mestizo, mulato, gran luchador, gran coronel, Leonardo Infante, que se distinguió mucho en las batallas del Pantano de Vargas, de Boyacá, y otras batallas en el sur de Colombia, y fue herido en una rodilla, y ya no pudo seguir en el ejército porque quedó lisiado en su rodilla, él era cojo. Tenía que ponerse un zapato con una suela muy grande para equilibrar. Lo acusaron de haber asesinado a alguien, un borrachito, por ahí en a medianoche, en la cantina. Y la testigo era una señora que decía que había visto al coronel Infante corriendo detrás de la víctima. Cosa que por sí se cae, porque él no podía correr. Bueno, eso se lo inventaron y lo fusilaron. Pero quienes critican a Bolívar por ese fusilamiento olvidan que Bolívar no estaba en Colombia. Eso fue en una época en que estaba el vicepresidente Santander. Ellos tenían su problemilla que un día lo vamos a comentar. Bien, el otro negro es el almirante, un héroe de la patria, que por razones diversas se rebela contra el Estado de Derecho, contra Bolívar. Ellos quieren darse su propio gobierno, y sucede esta situación tan terrible, lo condenan al cadalso y lo fusilan. Fusilaron a la guerra y fusilaron a otros, y Bolívar en un instante de claridad total decide conmutarle la pena a Santander por el destierro. Entonces Santander salva su vida y se va para Europa. Bien, Manuelita ve con horror cómo todos los días crece una ola antibolivariana terrible. Entonces, en la noche, los muchachos que han pegado periódicos toda la vida en las calles empapelaban las paredes con carteles en contra de Bolívar. Y salía Manuelita a la medianoche o a las 3 de la mañana, ya cuando estaba totalmente empapelado la ciudad, salía con sus dos negras, amigas negras, a caballo las tres, con espada las tres, con lanza las tres, dispuestas a agarrarse con el que fuera, y quitaban todos los carteles que había en las paredes. Ellas no salían a las 9 de la noche porque los que pegaban carteles salían a medianoche. Entonces salían a las 3 de la mañana. Esto fue una lucha frenética, terrible y difícil, que sumió en la tristeza más grande a estas personas a las que Colombia les debe todo. Finalmente, Bolívar decide irse, está muy enfermo, y el 8 de mayo arranca para Europa. Sale,
sale y muere, en Santa Marta. Ustedes saben esa historia. Manuelita se queda en Bogotá. Santander regresa, cuando Bolívar muere, Santander, llaman a Santander urgentemente, él vuelve rapidísimo, asume el poder y expulsa a Manuelita del país. El alcalde es un señor Lorenzo, el alcalde de Bogotá, es un señor Lorenzo, ay, qué lindo este apellido, Lorenzo Lleras. Probablemente tenga algún parentesco con alguna familia Lleras que conocemos en los últimos 50 años. Expulsan a Manuelita, Manuelita se va a Jamaica, y Jamaica se va a Jamaica porque irse por tierra es terriblemente difícil. Cambio, viaja aquí a Honda, en Honda coge el barquito, el champán, son las barcas especiales con un techo de paja, de palma, y llegan al mar y ahí se embarcan. En Jamaica, que se queda un año largo y decide irse para su tierra. Ella es ecuatoriana, ella es de Quito, tiene mucho dinero en Quito. Ella tiene tal temperamento que no acepta a su esposo nada. El esposo le ofrece todo, aunque ella esté con Bolívar. Mi amor, yo te giro, te mando lo que tú quieras, los millones que tú quieras. No, ella no acepta nada, nada, nada. Ella entonces regresa a Ecuador, pero el gobierno del Ecuador le impide la entrada a su tierra. Qué cosa tan rara, ¿no? Los antibolivarianos manejando todos estos países y evitando que los hijos de ellos puedan llegar a su tierra, los hijos de estos países, que no son de su agrado. Bien, ella entonces decide quedarse en un pueblito al norte del Perú que se llama Paita, es un pueblo ballenero. Entonces todos los días pasan, atracan ahí barcos balleneros, se bajan los marinos, establecen relaciones con el pueblo, en fin, avituallamientos, ropas, comidas, etcétera. Y Manuelita se gana la vida traduciendo cartas al inglés y al francés. Como son marineros de varias nacionalidades, entonces le piden que por favor, y no saben leer, no saben escribir ni leer, entonces ella pone un letrero en su casa altísimo que dice English Spoken. Dije bien, mi amor. Y allá van los marineros que les escriban las cartas para su familia, las cartas de amor, etcétera, etcétera. Ya se gana la vida así. Y se gana la vida también vendiendo tabaco y haciendo dulces. Ella hace unos dulces muy ricos y teje unas cosas preciosas. Llega Garibaldi, que es un patriota italiano. Llega el maestro libertador, don Simón Rodríguez, también a conversar con ella. Y otras personalidades. Y Manuelita va madurando allá en Paita con sus negras que son amigas, no esclavas, porque la esclavitud ya no existía en América, y por su convicción y por su formación de revolucionaria, no admitía esclavas sino amigas. Entonces ella vivía con sus dos esclavas, fue madurando allí hasta que llegó una peste terrible que las llevó a la tumba. Manuelita era la depositaria de los documentos del Libertador. Entonces allá también llegó Daniel Florencio O'Leary, que era un general edecán del Libertador, y a la muerte de este, entonces O'Leary empieza a hacer una gran biografía
y precisa los documentos que tiene Manuelita. Entonces, va donde Manuelita y Manuelita le entrega la mayor parte de documentos a Oleri, por fortuna. Porque cuando llega la peste, Manuelita muere, entonces ordenan quemar todo lo que ella tenía. Todos los muertos de Paita que mueren, el 60% de habitantes de la peste, todos son quemados, incinerados y enterrados en una fosa común. Ahí termina entonces la historia mortal de Manuelita y es negada, es ninguneada durante 100 años, Manuelita, porque la gente la trata de ser, la trata de Casivana, la trata de la amante de Bolívar, etcétera. Menos mal que ustedes acaban de aclarar. Hasta que estos historiadores nuevos empiezan a husmear y empiezan a investigar un poco más profundamente y se dan cuenta de los valores enormes como persona, como política, como coordinadora, como directora y orientadora de procesos, que era Manuelita. Una persona brillantísima. Dice Santander que Santander la odiaba, pero tiene la varonía de decir que Manuelita era tan brillante que él la oía hablar en otro cuarto y se admiraba de la inteligencia y de la dulzura que ella manejaba. Manuelita era una mujer singular. Para atrapar el corazón de Bolívar tuvo que ser singular. Y naturalmente Bolívar, para atrapar el corazón de Manuelita, tuvo que ser la persona que conocemos, que pretendemos conocer. Les agradezco mucho, muy amables. Tienen la palabra. Una pregunta, Fabio. Disculpe que me atraviese ahí. No, estás bien, estás bien. No conozco mucho de historia, pero realmente diste esa conferencia con detalle. No conocía todo eso. A ver, pero hay una parte que no la mencionaste, yo no sé si en alguna parte la leí. Entre esos que atacaron a Bolívar, habían unos venezolanos que venían de parte de Páez, porque Páez había sido llamado para juzgarlo aquí en Colombia y el hombre se rebeló. Y dijo, por allá no voy. Y creo que habían venezolanos. No sé, aclárame esa parte. Por supuesto, confabulados con los de acá. Claro que sí. Apolinar Murillo era venezolano. Coronel venezolano. Y había otros también. Y otros colombianos, un francés. Bueno, gracias. Sí, Farú, con gusto. Con gusto. ¿Quién más quiere Farú hablar? Gracias. Dime. Gracias. No, con gusto, José, con gusto. Vladimir. No, era esa inquietud, Carujo, Carujo. Me acabas de confirmar. Ah, Carujo, claro, es Carujo. Oye, esto, discúlpenme, es que es inevitable el gazazo. Es Carujo, Pedro Carujo. Pedro Carujo es el venezolano aquel coronel, recién coronel, que asesina a Ferguson de un tiro en la cara. Es que, o sea, no sé si la estética juega acá, pero cuando un tipo le pega a otro tipo un tiro en la cara, es una señal que va más allá de la sevicia, creo yo, no sé. Disculpen esto. Sigue hablando, Vladimir. No, es que era porque ya en el escenario de, o sea, ella, Manuela, cuando vivían en La Quinta,
hizo la famosa esa, el fusilamiento de Santander. Al muñeco. Aumentó la contradicción y lo fusiló en una fiesta, precisamente, creo que era con Ferguson, que era el que le acompañaba, hicieron el Monacho de Santander y bueno, le dieron plomo y Bolívar se molestó porque decía, es provocador y bueno, todo eso. Claro, pero, claro. Realmente el proyecto disociador era un proyecto de terratenientes. O sea, sí. Básicamente, o sea, los conspiradores quien convierten a Páez en un enemigo de Bolívar son los valencianos, que hoy siguen siendo los de Guaidó y toda esa gente. O sea, Valencia en Venezuela siempre ha sido un lugar de conspiradores y de terratenientes y antiamericanos del sur, pues, o sea, trabajan para los americanos del norte. Aquí en Colombia el núcleo era menos definido por la estructura federal y porque realmente, o sea, Bolívar se consolida básicamente en Boyacá en ese momento por el hecho pues de los triunfos militares, y en el Cauca está dividido, que era porque los lugares donde había economías fuertes era donde podían manejar indios, y los lugares que manejaban indios eran Boyacá y Cauca. Y Cauca, además de indios, manejaba esclavos por la minería, pues por las zonas de minería del oro. Y el otro lugar era el Caribe, Cartagena y Santa Marta. Entonces aquí estaba dividido, pero igual es un lugar donde buscaban algunos comerciantes. Y consideraban que el proyecto centralista que todavía mantenía Colombia era negativo. Y el otro combo era el del Ecuador, ¿sí? Que básicamente era quiteño. Y entonces esos grupos no querían que se mantuviera la unión, se mantuviera ese proyecto. Y de pronto si se hubiera diseñado un régimen regional más autónomo, pues si hubiera podido mantener el proyecto de unificación, ¿no? Sí, sí. Entonces, realmente la conspiración contra Bolívar, pues sí, obviamente hay un grado de deslealtad y de ingratitud, como tú dices, pero hay ya unas, pues una influencia realmente, desde Jefferson, cuando habla con Humboldt, dice explícitamente que él no quiere que haya independencia de las colonias suramericanas, que eso no le sirve a los Estados Unidos, a las 13 colonias. Lo dice Jefferson. Y empieza a conspirar contra esto. Entonces, y un pedazo de los ingleses ayuda, pero ¿quiénes le meten realmente la ficha a ayudar al proyecto bolivariano? Son los irlandeses, por su bondad católica, porque eran católicos. Los irlandeses que vienen no son protestantes, sino son católicos. Y son los que participan en el ejército revolucionario. Los franceses, aunque los de aquí le daban odas a la Revolución Francesa, les importaba poquito el proyecto de aquí. ¿Sí? Entonces esto tocó pues, con los propios esfuerzos, todo eso. Y ahí está la grandeza de un tipo como Bolívar y el grupo, el núcleo que se agrupó ahí, ¿no? Sí, sí. Y entonces esa contradicción de que quedó en la historia oral, ¿no? Eso no está en la historia escrita, pero sí en la oral. Y es que era decir, Venezuela era un cuartel, que la Nueva Granada una universidad y Quito un convento. Un convento. Y con ese cuento se disolvió un proyecto que debía pues mantenerse absolutamente junto. Sí, cierto. Eso está cierto. Por resolverse hoy. O sea, hoy en la globalización actual, estas economías, o sea, Venezuela incluso con todo el petróleo que tenía y hoy liquidado, la Nueva Granada, o sea, Colombia hoy con el poder que tiene, todavía ser el mayor productor de narcotráfico, o sea, de cocaína, ¿sí? Y Ecuador con todas las riquezas que tiene, son economías chirris, como se dice hoy. Mundialmente no cuentan en la globalización.
O sea, a México le aguantan todo lo que hace porque son 150 millones de mexicanos, claro, que participan en el mercado mundial. En cambio, nosotros no llegamos, nosotros somos 48, los venezolanos 30, los ecuatorianos 25, y cada uno es un chirris. Si nos juntamos, nos volvemos una economía. De verdad, yo no digo que el régimen político se junte porque eso es imposible hoy. Pero hoy habría que juntarse si queremos sobrevivir a esta después de la pandemia. El sueño de la patria grande. Es que el proyecto colombiano no está hecho. Ese cuento de Gran Colombia es un cuento que el nuñismo produce para dejar tranquilos un proyecto de unidad, decir, bueno, eso se llamó Gran Colombia y tal. No, el proyecto colombiano no está resuelto. Que es una nación más grande por su libertad y gloria que por su extensión y riquezas. Que era la propuesta americana, que nos aunque se resolvía dentro del capitalismo, porque lo que hizo el proyecto bolivariano era capitalista, por el proyecto romántico, por el proyecto creativo, de recoger las mejores vocaciones de la humanidad, era romántico y verdadero. Y por eso el Garibaldi se vino desde para allá de Italia a buscar a Manuela. Y estuvo en las cuevas de Uruguay y todo eso, Garibaldi, ¿no? Entonces, uh-huh, está sin resolverse. Entonces, ¿sí? Esto es diferente. O sea, lo bolivariano hoy venezolano, yo no reivindicaría que allá están los herederos de Bolívar, no creo. O sea, el proyecto bolivariano está en estos tres lugares y ahí es que juntarse. Porque de resto no tenemos salida. O sea, con el nacionalismo patriotero que rige a Colombia, con todas estas tonteras que hace hoy, no tenemos futuro. Cierto. Fabio. Sí, Ernesto. Sigue. Fabio, antes de que se termine esta agradable tertulia, la noche de hoy encaminada a enaltecer la labor de la mujer en nuestra gesta, no solamente libertadora, sino a lo largo de toda nuestra historia, me gustaría que usted o alguien que esté al tanto de la historia de una mujer muy importante en este país, hombre, que no la hemos nombrado, María Cano, alguien que nos pueda decir algo acerca de ella. A ver, ¿quién quiere? Yo soy artista. Vladimir. ¿María Cano? Sí, alguien nos puede ilustrar algo acerca de la vida de María Cano, de vida, obra y milagros de María Cano. La flor del trabajo, sí. A ver, dale, Laura. Gracias, Vladimir. Pues María Cano ya nos trae hacia el siglo XX. Ella es una mujer muy importante para la historia obrera en Colombia. Ella fue una de las mujeres que organizó a los grupos de mujeres obreras trabajadoras, o sea, ya ahora estamos hablando de mujeres que hacen parte de la fuerza de trabajo, que están en el espacio público, y ya Vladimir continúa. Bueno, a ver, les voy a contar, mi abuela materna en Sátiva, Boyacá, que había un colegio hasta cuarto bachillerato de las mujeres de la presentación, eso era como un convento, ahí les decían las monjas a las niñas que estudiaban, cuidado con leer o hablar de María Cano, porque ese es el mismo diablo, ¿sí? Y obviamente les prohibían leer las obras de Vargas Vila, era Laura y las Violetas y todo eso que... Pero fíjese, a mi abuela le pareció curioso y siguió a María Cano, o sea, le seguía los pasos. Pues María Cano con hombre, Mariachi, fíjese que... Sí, dale. Sí, no, dale, no, no, bien, no, gracias.
qué tan importante que es lo que hablábamos, lo que decían ustedes al comienzo, ¿no? Cómo el ocaso de la vida de una mujer, después del ocaso de la vida de esa mujer luchadora y emprendedora, que marca un hito en la historia de algún país, de algún continente, de alguna región, de algún pueblo, pues queda enterrado en, la, en el olvido, ¿no? Fíjese cómo nos acordamos de los de los íconos y de las y de las mujeres que nos han resaltado siempre, pero fíjese cómo habíamos olvidado a esta mujer y la lucha de ella es tan o más importante que la que libró Antonia Santos o la Pola o cualquiera protagonista de nuestra historia emancipadora, ¿no? Eduardo, sí sería bueno, por ejemplo, hacer una semblanza, una remembranza de algunas otras mujeres que también pusieron su granito de arena para que esta patria fuera mejor a pesar de los pesares. Sí, pues, ¿no? Hoy hablamos del siglo XIX, en otra ocasión podemos hablar del siglo XX. Sí, pero ay, discúlpame, pero es que no sabía que era solo 19. Hay un libro de Tila Uribe que se llama Los Años Escondidos. Tila es sobrina segunda de María Cano. O sea, el papá de Tila, que es Tomás Uribe Márquez, ella era Cano Márquez, es primo de María Cano. Y además de María Cano está la misma mamá de Tila, que es Enriqueta Jiménez, Gaitán, está Adela Molina, son fundadoras del Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista... después del Partido Socialista Revolucionario, básicamente lo hacen mujeres. Mujeres que eran las que la opción socialista las liberaba de todas esas estructuras patriarcales que hoy hablan, ¿no? Y ese libro pues, cuenta muy bien todo eso, se llama Los Años Escondidos, de Tila Uribe. Y ahí sí, está. Sería muy interesante conocerlo. Porque fíjate, Vladimir, que la lucha de María Cano fue a comienzos del siglo pasado. Y mire, un gobierno, o sea, los que las élites que han dirigido este país vinieron a reconocer la lucha de todas esas mujeres y de María Cano después de la mitad del siglo pasado. Solamente hasta después de la mitad del siglo pasado. Entonces, si no es por el dictador que despectivamente, que peyorativamente llaman los godos, las mujeres no tendrían ni voz ni voto en este país. Gracias a un dictador fue que lo obtuvieron. ¿Ah? Cámara Rastrillo. Fabio, no sé quién está presumiendo. Yo quería... ¿Puedes comentar? Un comentario muy corto de una mujer que fue brillante en la cuestión cultural en Colombia. Si ustedes recordarán, Marta Traba. Ella fue del movimiento de los nadaístas que surgieron en un momento dado copiando lo que decía Jean Paul Sartre de Francia, el escritor Jean Paul Sartre, con el nadaísmo. Ahí estaba Gonzalo Arango, estaba el X-504, estaban algunos antioqueños, y Marta Traba, que fue profesora de la Universidad Nacional, fue impulsora de la cultura, de la pintura, de la poesía y de la prosa, creo que tiene algunos libros, impulsora de nuevas ideas. Y el nadaísmo murió con todos ellos, con Gonzalo Arango en Colombia. Y en Francia murió con Jean Paul Sartre. Quería destacar, pues, la labor, ya que estamos en cuestión de mujeres, la labor grandiosa de Marta Traba. No era colombiana, era argentina. Pero gracias, José, mi amor. Gracias, José. Ya que andamos en estas, quiero también contarles que... no sé hasta qué época, pero las mujeres tenían que llevar una dote al matrimonio. Acuérdense que pues Manuelita, etcétera,
Manuelita dio 10,000 pesos de la época para casarse con don Jaime Thorne, don James Thorne, don James Thorne. Y después de que se separa de él, no acepta los 10,000 pesos que ella había dado en la dote y que le pertenecían. Eran 10 pesos de ella, 10,000 pesos de ella. Quiero decir que una señora que impulsó una ley en Colombia para que las mujeres disfrutaran de su dinero al casarse con un marido X o Y. Por ejemplo, antes de esto, ellas se casaban con una persona, con un señor cualquiera, y el señor entraba a usufructuar, a administrar las propiedades de la dama, de la señora. Doña Clotilde García Borrero Ducros fue una líder que impulsó la ley que tumbó ese régimen. Después de esa ley, las señoras pueden seguir disfrutando de su dinero sin que el esposo tenga que ir a administrar o disponer de esas riquezas. Entonces, destaco esto, ya que ustedes se metieron pues en este siglo, en fin, en el siglo pasado, que doña Clotilde García Borrero de Cruz, ya olvidada naturalmente, fue la persona que impulsó esta ley que le permite a las señoras disfrutar de sus pertenencias cuando se casan. Seguir disfrutando sus pertenencias. Muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Obvio. Armando. Dime, Armando. Oye, tengo en mis manos un texto que encontré en una ciudad hermosa que llamaba Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Lo perseguí muchos años. Lo encontré en una notaría sobre unas cartas precisamente que la sociedad patriarcal escondió durante muchos siglos porque eran las cartas de la desvergüenza, ¿no? Te quiero leer una frase a todos. Simón de mi vida, me ha dicho el general Sucre que lo llaman del Alto Perú. El tamaño de la pena que me dio ante la sola idea de que podría irse aún más lejos me sorprendió a mí misma. Esa es la parte dura de conocerle. Quererle es la única alternativa posible y eso implica dolerse así de tanto. Hoy debo decirle que lo quiero, mucho más de lo recomendable para estos casos. ¿Qué quiere? Si su gloria me produce esta tristeza, estas tristezas, en el altiplano de los Andes hace frío. Me lleva calientica en su corazón, Manuela. Pero impresionante lo que le contesta Bolívar una vez ahí en el Congreso de Cúcuta. A mí me da risa porque yo acostumbro mucho a burlarme de los revolucionarios, ¿no? Y siempre los hombres disfrazan de discursos grandilocuentes lo que están haciendo, pero fundamentalmente lo que hay en su corazón de su gran amor. Y le dice, Manuela, llegaste de improviso como siempre, sonriente, notoria, dulce. Eras tú, te miré, y la noche fue tuya, toda. Mis palabras, mis sonrisas, el viento que respiré y te enviaba en suspiros. El tiempo fue cómplice por el tiempo que alargué el discurso frente al Congreso para verte frente a mí, sin moverte, quieta, mía. Ella estaba frente a él, ¿no? Utilicé las palabras más suaves y contundentes, sugerí espacios terrenales con problemas que resolver mientras mi imaginación te recorría. Los generales que aplaudieron de pie no se imaginaron que describía la noche del martes que nuestros caballos galoparon al unísono, que la descripción de oportunidades para superar el problema de la guerra era la descripción de tus besos, que los recursos que llegarían para la compra de arados y cañones era la miel de tus ojos, que escondía para guardar mi figura cansada, como me repetías para esconder las lágrimas del placer que te inundaba. Y después escuché tu voz, era la misma. Te di la mano y tu piel me recorrió entero, igual que los minutos eternos que detuvieron las mareas, el viento del norte, la rosa de los vientos, el tintineo de las estrellas colgadas en los jardines secretos y el arco iris que se vivió hasta la medianoche. Fuiste todo eso. Enfundada en tu uniforme de charreteras doradas, el mismo con el que agrede la torpeza de quienes desconocen cómo se construye la vida y la patria,
mañana habrá otra sesión del Congreso. Estarás, Simón. Esa era, y este todo es el libro de las cartas. Voy a sacarle una copia y te lo mando. Qué maravilla, gracias, gracias Arnaldo. Qué maravilla. Bolívar era un pensamiento profundísimo. Sí. Y las cartas con Manuela eran recíprocas, o sea, Manuela no le iba a la saga a Bolívar, en sentimiento, en calidad de pensamiento. Como Bolívar, como buen macho era chicanero, cuando la conocí en el baile de Quito, que dijiste, le echa unos versos en latín para descrestarla, ¿cierto? Con la terrible sorpresa de que ella le contesta en latín, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, aquí tengo un libro sobre el segundo tema de los inconformes. Ya está más arro, ¿no? Este fue el primer libro con que yo enseñé historia antes de... Bueno, siendo matemático, yo daba historia de Colombia y física. Y es los inconformes. ¿Ese libro es único en Colombia? Sí, yo tengo los 5 tomos. Háganme el favor. Y es que ella era el tío abuelo de mi hija. Ignacio. Háganme el favor. Ajá. Por eso me sorprendió. O sea, que estás emparentado con la historia. Pero mira, la relación es tan tenaz porque, bueno, por el lado de mi hija, yo no, porque ella sería la que tendría la herencia, pero me llamó la atención lo de Tila porque yo quiero mucho a Tila, nos conocemos hace muchos años. Y el relato de ella con que mencionaba ahora, con todo lo del Partido Socialista y todo lo que significó, porque Ignacio Torres con María Cano van a ser uno de los que proponen la fundación del Partido Socialista y van a dar toda esa lucha en las bananeras y en el movimiento obrero que mencionaba, si mal no creo, era Laura. Es una mujer extraordinaria que creo que también, como siempre, llegan un poco tarde a escena, pero pues no, bueno, estamos hablando de ella. Muchas gracias. No, mira, me quería contestarle a Ernesto una cosa. O sea, nadie, digamos que cada persona en su momento histórico hace cosas muy importantes. Y eso ya se quedó ahí, en ese nivel de importancia. Entonces, nadie, podría reñir ese momento histórico porque ya le pertenece al protagonista. Entonces, cada persona es importante en sus circunstancias y en su espacio y en su tiempo. ¿Quién más quiere participar? Sí, Félix, pide la palabra. ¿Quién, mi amor? Félix. A ver, Félix. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, qué bueno oírte. Me están escuchando, los estoy saludando esta noche desde Chibor. Excelente. Por acá haciendo, pues, un trabajo del colegio, me gustó. Sí, sí, qué bueno. ¿Qué oímos? Hacer un aporte al tema de algunas mujeres de Boyacá, de la región de todo el recorrido de la Ruta Libertadora desde Paya, Pisba, Labranza Grande, bueno, todos esos pueblos donde el ejército de Bolívar hizo su recorrido. Y hay unas historias interesantes de algunas mujeres que participaron, como Juana Velasco de Gallo. Esta mujer entregó al ejército de Bolívar a sus dos hijos, a Fernando y Manuel Gallo. Y además envió una recua de caballos, entre ellos a Muchacho, su caballo preferido, y ayudó a confeccionar uniformes para el ejército. Justina Pepa, campesina dedicada a llevar cartas entre los patriotas del Valle de Tenza y Casanare. La llevaba atadas a su cintura, pero fue descubierta y fue posteriormente asesinada en 1816. Teresa Izquierdo, dedicada a la confección de vestidos de damas y a la par de los uniformes de las tropas realistas. Sorprendida por los españoles enviando información, fue fusilada el 4 de julio de 1817 en La Ramada, Sogamoso. Y una mujer que me ha llamado poderosamente la atención, es Simona Amaya, que es de origen indígena de Paya, que veía cómo el ejército realista cometía muchas injusticias con los indígenas, y entonces ella se
se resguarda en el ejército de Bolívar. Se disfraza de hombre porque en ese ejército no permitían mujeres, entonces ella se coloca un pantalón, se manda a cortar el cabello, se coloca un sombrero y bueno, con una lanza se une al ejército y duró 5 semanas en el ejército. Y en ese tiempo aprendió pues a manejar la lanza, la espada, la lanza y armas de fuego. Y muere en la batalla del Pantano de Vargas, atravesada por una lanza. Y es ahí cuando el general Santander la ve ahí, ve el joven, porque parece un niño, un joven, delgado, y se da cuenta que ingresó con el nombre de Simón Amaya, y se da cuenta que es una mujer. También se habla mucho de las heroínas del Valle de Tenza, María de los Ángeles Ávila, Genoveva Sarmiento, Inés Osuma, Ignacia Medina, Juana Ramírez, que fueron defensoras y colaboradoras de las guerrillas de los Almeidas y Casanare. Los Almeidas pues eran unos personajes con mucho dinero, mucho poder, y aportaban y conformaron una guerrilla aquí en el Valle de Tenza, precisamente el municipio de Almeida. Aquí vecino de Chibor lleva ese nombre. Y con los Almeidas luchó fuerte Juan José Neira, el general nacido en la hacienda del Cárcamo, en lo que antes era Gachantibá, fue bautizado allá en la iglesia de Gachantibá Viejo. Y su gran lucha la libró por esta región. Precisamente hay una, con un historiador de Pachavita, se interrumpió un momentico. Por favor, cierren los micrófonos. Félix, sigue. Sí. Clara Tocarruncho, también esta mujer es indígena de Cómbita, proclamó a Túpac Amaru y promovió un motín en Cómbita. Y así pues hay muchas mujeres que colaboraron, dieron caballos a sus hijos, pero también cuando llegaron estos desarrapados, les dieron vestidos, les daban sus vestidos de mujeres, los pañolones, y en el pantano de razón a la fuerza del frío utilizar los trajes de damas y no les importaba esa situación. Entonces me parece que Boyacá sí le aportó con desconocía muchas cosas. Entonces, ese era mi aporte que quería dar. Gracias, Félix. Muy amable. Buenas, César. Sigue, César. ¿Cómo estás? Pues, como muy, muy bonito el recorrido y muy enriquecedor. Realmente fue muy, muy, muy enriquecedor en muchos campos. A mí me gustaría decir lo siguiente, no es con respecto a hablar de ninguna mujer en particular, pero sí hablar de que lo central era que la vida en esa época y ahora, quien la ha desarrollado son las mujeres, y que el hecho central que está detrás de todo es que no puede haber
historia sin la mitad de los personajes, y la mitad de los personajes son las mujeres porque son el 50% de la población. Pero si nos miramos más a fondo, dice en un informe de la UNESCO sobre la mujer, que las 2/3 partes de la riqueza del planeta la producen las mujeres, y son solo dueñas de 1/3 parte de esa riqueza. O sea, de que de todas maneras hay un despojo de ese proceso de la propiedad con respecto a la mujer. Pero esas son formas de decirlo. Creo que una cosa más dura con respecto a la mujer, que realmente quien produce la riqueza y quien produce la vida en el planeta son ellas, y que realmente lo central que hicieron las mujeres con respecto a la independencia y con respecto a los distintos momentos de la historia de nuestro país fue posibilitar que hubiera historia, porque fueron las que posibilitaron que hubiera vida económica y que hubiera vida desde el punto de vista de la misma vida. Entonces me parece que el ubicar ese hecho con respecto a la mujer es bien interesante y bien central, ¿no? Y que si tomamos a cada una de las personas y a cada una de estas mujeres, fueron productoras no solo de inteligencia, no solo de desarrollo, sino fueron productoras de un elemento básico, que es lo que nutre la vida, quienes generan los procesos productivos para la que la vida continúe, como decía Laura Camila, son las mujeres. Y si eso no se mira, pues se nos va a olvidar que la vida está ahí. Entonces me parece que si nos ponemos a mirar a cada una de las mujeres en la historia de Colombia, eso está y está desarrollándose con mucha fuerza. Lo que planteó Arnaldo es muy rico con respecto a eso que encontró ahí en el Magdalena. Y ese hecho concreto de que pues no solo estuvieron juntos junto a la independencia, ¿no?, sino junto a la producción de pensamiento y desarrollo en nuestro país y en la implementación de las cosas que se dan, ¿no? Y la otra cosa que no podemos olvidar es que quien genera los asentamientos son las mujeres, por su mismo hecho de ser mujeres, y que en esos asentamientos que ella realiza, mientras están parados en el nomadismo que generó ese hecho también determinante, o sea que del África salió un grupo de personas que vivían en el África y coparon al mundo, el Homo sapiens, y que ese Homo sapiens en su andar fue andando y fue un proceso nómada que pudieron lograr ese proceso. Pero realmente quien genera los elementos de la agricultura, los elementos para poder implementar y desarrollar un asentamiento y una alternativa, es la mujer. Entonces me parece que es normal que desconozcamos todo esto y que quienes usufructuamos esa parte de la vida, que somos los hombres, pues tratemos de no recordarnos de eso y no nos demos cuenta de que lo central no son las mujeres que se parecen a los hombres, sino las mujeres que son mujeres para poder implementar y desarrollar la vida que es tan necesaria y es tan determinante, ¿no? Entonces me parece que está muy bien lo que se ha hecho de resaltar y de encontrar esas mujeres que estuvieron conformando los procesos. Eso que habló Arnaldo, de que en las distintas acciones de transformación en el planeta siempre hubo mujeres, pero no hubo mujeres siendo secundarias, sino siendo las portadoras y las desarrolladoras de un pensamiento para poder impulsar y construir esa realidad. Realmente cuando hablamos de Manuelita y mostramos una cosa tan clave como es su papel en la interpretación y en la visión sobre el sur, que era el sur desarrollado, y como un ejército de desarrapados, porque los colombianos éramos un ejército de desarrapados, ¿ya?, que llegaron al centro del imperio y vencieron el imperio, porque el imperio en América estaba aquí en Sudamérica estaba en Lima, ya se llegó y eso pasó. ¿Quién le dio mapa a un hombre como Bolívar? Pues fue Manuelita, ¿no? Entonces realmente no solo es la persona que es valiente, no solo es la persona que defiende, sino es la mujer que piensa y que muestra cosas que el hombre no ve. Entonces realmente
es muy bueno ubicar a la mujer en esa perspectiva y en esa posibilidad, ¿no? Si nos ponemos a ver las historias familiares y las historias de vida, siempre vamos a encontrar la mujer haciendo posible que la vida continúe. Y como dice García Márquez tan hermosamente, hay duda porque cuando los hombres se van a hacer la guerra, las mujeres consiguen construyendo la vida a través de la paz. Y la paz es la producción de una economía, la producción de un desarrollo, la producción de una implementación y de un proceso. Entonces es muy bueno que veamos a la mujer en esa perspectiva, ¿no? Y en la perspectiva de todo lo que genera y todo lo que ha construido y todo lo que ha desarrollado. Y cómo realmente es portadora de unos elementos básicos, que es la cultura humana y la cultura específica de cada región, de cada posibilidad y de cada perspectiva. Me parece que cuando Edgar nos mostró ese elemento tan determinante y esa acción tan determinante que fue desconocida en el proceso de la historia nacional, porque las cosas centrales se olvidan y realmente quien impide que esa unión del ejército, o sea, que lo que hace que el ejército se divida y que una parte del ejército español está en Cúcuta y la otra está en Santa Fe, es la posibilidad de las distintas entradas que Colombia tiene, ¿no? Y quien había sufrido y vivido la guerra con toda su fuerza fue Venezuela. Y Venezuela con todo lo que, con esa toma de Caracas que fue tan determinante y que fue también dada por un hecho concreto de cómo realmente, como decía Vladimir, las leyes de Indias siempre protegieron al indígena y realmente una élite mantuana en el caso de Venezuela o cualquier élite, pues no representa los intereses de los pueblos. Y entonces por eso es tan normal que muevan a los llaneros en Venezuela y que cuando se va hacia el sur tenga uno ese escollo tan determinante como son los indígenas de toda la zona de Pasto, del actual Nariño, impidiendo el paso no porque sean tontos, sino porque realmente las leyes de Indias posibilitaron e implementaron procesos. Y no nos tenemos que olvidar que quien defendió a los indios fue de las casas y quien sacó al hijo de Colón cuando tenía toda su fuerza de la iglesia por atentar contra los indios y desconocerlos como seres humanos fue de las casas. Entonces hay todas unas formas y todos unos procesos de mucho peso que hay que ver. Y realmente una de las cosas que a mí me llamó la atención fue una cosa que decía Vladimir, que no la dijo ahora, pero la dijo la otra vez, de eso del cura que hace que se produzca ese hecho tan determinante del apoyo con la ropa al Ejército Libertador, en el hecho de que el cura, el que sabe los nombres y todo esto, es Vladi. Yo estoy hablando no en el problema de la historiografía, sino de la historia, de los hechos que han cambiado la vida. Porque la historiografía es quién es, pero lo importante es determinar qué cosas nos cambiaron y desarrollaron los procesos. Entonces me parece que ahí en ese instante, cuando el cura rompe con todos los procesos y se da cuenta de que la gente necesita ropa para seguir adelante, entonces pide en la iglesia que la gente, hombres y mujeres, se desnuden. Entonces esa desnudez de las mujeres contra todo ese diseño de la no desnudez es determinante, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que ese ejército se fortalezca? Que es la ropa ajada, vieja, y es muy distinta a la ropa de hoy a la ropa de ese momento, pero era la ropa que se necesitaba para poder seguir adelante. Entonces me parece que hay todo un proceso de compromiso, de desarrollo e implementación con respecto a las cosas que se hacen. Entonces me parece que esto de recoger a la mujer en el desarrollo de nuestra independencia es importante, pero más importante es recogerla en la importancia en el desarrollo de nuestra vida. O sea, sin la acción y sin el desarrollo de las mujeres para la construcción de alternativas, es muy difícil que esas alternativas existan. Entonces yo creo que ese proceso de hombre y mujer unidos en un proceso de humanidad como elemento constitutivo para poder realizar los procesos
está ahí. Y realmente la independencia no hubiera sido posible sin ese 50% de la conciencia y de la acción de las mujeres colombianas. Entonces me parece que lo que se está haciendo es un reconocimiento a un hecho tan determinante y tan básico como es la mujer en nuestra historia y en nuestra vida. Era eso. Gracias. Excelente, César. Muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Fabio, solo una información. Los Almeida eran de Cúcuta y bajaron, o sea, porque, o sea, eso que ubicaba Arnaldo de la estructura de inteligencia sobre el camino de Honda hasta el oriente, donde es clave la Policarpa, la estructura oriental era clave desde Cúcuta, cogiendo Casanare hasta Santa Fe, ¿no? Y eso se concentró en esa zona del Valle de Tenza. Y Chocontá, pues. Excelente, excelente. Hay una justificación que yo quiero hacer antes de terminar. Y es que confundí el nombre del militar que atacó al Libertador con Apolinar Morillo, y era Pedro Carujo. Apolinar Morillo fue uno de los sicarios del Mariscal Sucre. Era eso. A ver, ¿quién quiere continuar para ir cerrando, si ustedes quieren? ¿O hablamos un poco más? ¿Cómo? Son las 23:35 ya. La noche es joven. está bien, sí. Eso a Palo Seco es muy bravo. Un gran abrazo. Ustedes se han vuelto como en los vampiros nocturnos. Yo me tengo que levantar muy temprano a las 5. Entonces, un gran abrazo y muchas gracias. Arnaldo, gracias a ti. Fabio, muchas gracias a todos. Acuérdate de la promesa. Sí, muchas gracias a todos, muy amables, aprendí mucho. Y lo voy a mandar allá a la historia para que acabe con él, ¿vale? Laura, la historiadora. Muchas gracias, sí. Ya, yo sí soy un montañero que con dificultad terminó la primaria, ¿vale? Un abrazo. Hasta mañana. A ver, ¿quién quiere cerrar el canasto, Edgar? No, que lo cierre, a ver a quién ponemos hoy. ¿Quién es más? JJ, que no ha hablado. No, ya vio el Mexica. JJ. Ya no está. Sí está. Sí está, él estaba. Ah, sí, Javier. JJ. Despiértese. Aquí estoy, ¿se oye? Pues si no, el doctor Giovanni. ¿Sí se escucha? Sí, claro. Sí, escucha, Jota. ¿Cómo estás aquí? Entonces, ¿qué quieren? ¿Que cierre el canasto? Sí, señor. Bueno, pues yo creo que esta sesión de historia nos marca al reflejo de una historia como que tendríamos que reflexionar más, como más verdadera, en el sentido de reconocer a esos otros que han sido invisibles. Y yo diría que incluso no nada más mujeres. Estaba recordando cuando hablaba Laura Camila y Fabio de ese poema de Bertolt Brecht, cuando hacía referencia a quienes habían construido esas grandes pirámides de Egipto, quienes habían cargado esos bloques de granito, quienes los habían trasladado, quién los cortó, quién los limpió, quién los juntó, quién los pegó. Y bueno, un poco aludiendo a esos seres que están muy al margen de la historia,
Y yo diría, de esa historia, de esas mujeres que han narrado, de las cuales yo aprendí ahora mucho, de eso otro que también se comentó, de esa historia viva. Y vuelvo a decir, por lo que ustedes señalaban, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, y me dio mucho gusto escuchar a Laura Camila, digamos, esa frescura y esa fuerza que refleja, yo creo que gran parte de que Colombia vive, y que esa fuerza y esa vivencia marca gran parte del propio camino que están construyendo para ser mejor, y que entonces el canasto no se cierra, sino que se cierra y se abre, y que en alguna medida los que están aquí y que han hablado, que sean parte de ese, como decía César, de ese caminar, y como decía Vlad, y de ese conversar, para que esto funcione. O sea, porque uno tendría que pueblo no avanza si no reconoce los aciertos y desaciertos de quienes fueron antes. Y evidentemente, bueno, pues muchas de las mujeres con las que conocimos y que siguen a nuestro lado, ¿sí? Entonces, me parece que la sesión de hoy, y un poco con lo que comenzamos, pero ya no seguimos charlando porque nos cortaron el rollo, yo creo que a lo mejor forma parte de abrir otro canasto, porque digamos, es muy interesante esa historia que se está reconstruyendo en Colombia y en muchos lugares del mundo, y con lo cual, bueno, pues podemos sentirnos complacidos de sobrevivir esta pandemia, siguiendo cargando el canasto. Muchas gracias por tus palabras, Javier. Pero gracias a todos. Gracias, Javier. Bueno, ¿en qué ciudad estás, Javier? Buenas noches. Hola, soy Giovanni. Javier, ¿en qué ciudad estás? En la Ciudad de México. Aquí en donde, en el país donde empezamos en el lugar como 74, y ahora vamos como en el lugar número 3, ya alcanzamos medalla de bronce. Ah, bueno. En esto de la pandemia. Tremendo. Gracias, Javier. Gracias. Mil felicidades, ¿oyes? Sí, hasta. Gracias, Fabio. Gracias por la charla. Gracias, Laura, Camila. Hasta el sábado, señores. Gracias. Felicidades. ¿Qué dice el doctor José Giovanni? Bueno, José Giovanni, diga. Javier, ¿cómo estás? Javier, el domingo pasado hablé de Ulises Ruiz y de Mario Fabio Ventrones, y luego me puse a pensar y quedé corto. Entonces, para otra sesión de otro domingo, te aclaro lo de estas gentes. No sé si tú sepas bien quiénes son esos. No, sí sé quiénes son. Mi pregunta era, ¿y cómo Giovanni los conoció a tan ilustres personajes? Cometiendo fraudes. ¡Ah, caray! No, para nada. Yo fui crítico, incluso entramos en fenómenos de violencia por las críticas que yo aplicaba. Pero ellos eran unos jóvenes en ese momento, entonces yo fui crítico con ellos, teniendo la misma edad que ellos. Y me desvincularon de la pandilla. Yo no formé parte de la pandilla por eso. Porque yo, pues, siempre he mantenido mi precedente, mi precepto y mis principios. Pero al respecto de esta historia el día de hoy, gracias. Hablábamos con un doctor que se acercó a escuchar un poquito de cómo nos han ido borrando la historia, ¿no? La historia es necesaria construirla y tener también la oportunidad de construirla como trataron de hacerlo aquí el día de hoy, y que gracias a Laura Camila pues no fue posible, porque ella tiene bastante fuerza y autoridad para definir estas situaciones como lo hizo el día de hoy. Apelar a la historia para en un momento dado reconocer que mucho de la astucia, mucho de esa
sagacidad, de la suspicacia que llevaba al hombre a la batalla, era producto de la relación con su mujer. Esa mujer silenciada, invisibilizada, desarrollaba ese sentido que nosotros nos ha dado por decir el otro sentido que ellas tienen, pero realmente es el humano que desarrolla a partir de la opresión, y que en solidaridad con su compañero le permite transmitirle esos conocimientos. Ahí en el transcurso del relato que se hizo acerca de Manuela, pues lo podemos ver, es latente, ¿no? Es la participación sagaz, es la participación con la suspicacia, con la puntualidad para el proceso histórico. Definitivamente, entonces, que en un momento dado apuntalarse en el tercero de las mujeres. De no ser así, no se produce. No se produce, y en el proceso de historia la mujer siempre va apuntalada. Todo el tiempo ha estado apuntalando y definiendo. Así se oye, ha sido una decisión importante. Pero yo quisiera que fuéramos al siglo XX, la siguiente canasta, como dice Javier. Sí, hay que hacerlo, pero yo quería en ese siglo XX, Giovanni y Javier, hay una cosa que ustedes no saben que los une mucho. O sea, con Javier estuvimos un día donde Julita, tu abuela, y él le sacó muchas fotos y la grabó y aclaró muchas cosas con respecto a Julia. Entonces me parece que aunque no se conocían, hay un hilo de canasta que está unido, ¿ya? Entonces me parece que es muy clave que si hablamos de la mujer, cerremos hoy hablando de Julia Abril, y de todas las cosas que ella hizo porque el siglo XX y el siglo XXI fueran distintos. Entonces creo que una de las cosas que tenemos que hacer en ese siglo XX, cuando lo hablemos, es hablar de Julia. Gracias, César. Gracias. Gracias. Ayer ya sabes que vas en mi corazón, en el corazón de la historia. Porque estoy aquí por la historia que construyó Julita, no por otra cosa. Formidable mujer, extraordinaria. Sí. Así es. Sagaz. Me impactó. Con la mano izquierda, su cerebro muy desarrollado para tejer tantas cosas que tejió en el mundo. Sí. ¿El lado izquierdo qué desarrolla? Esa intuición que estaba hablando Giovanni. Ese saber que no se sabe quién es, pero que sabe. Qué maravilla. Qué maravilla. Julita desarrollaba todo el tiempo. Ella desarrollaba alrededor de una arepa. Ella desarrollaba alrededor de una música, de una canción que sonara en ese momento. Ella desarrollaba permanentemente. Era eterno el desarrollo permanente de procesos a partir de la conversación con Julita. Hasta el último día de su muerte, estuvo desarrollando permanentemente. Hasta el último día, afortunadamente yo la pude acompañar hasta sus últimas angustias. Pude participar para que ella tuviese de pronto un poquito de fuerza para aceptar lo que tanto habíamos hablado de que ya estaba ahí, de que se iba a presentar. Entonces, afortunadamente yo hice ese viaje desde México, abandoné México. Una de las cosas más queridas de mi vida es México. Y tuve que abandonarlo precisamente por alguien tan grande como Julita. Y esos últimos años estuvimos construyendo permanentemente al respecto de ese momento. Y cuando llegó el momento, recuerdo que me miraba y yo le decía, pues Julita, ya no hay más angustia que la angustia que causa un respiro. Respira tranquila, yo estoy aquí acompañándote, respira tranquila. Ya no hay más angustias, Julita, ya no te angusties más.
porque era una angustia permanente por buscar nuevos caminos, por buscar nuevos procesos, por buscar nueva claridad para el otro, para los otros, para todos, para ellas. Y ya, Julita, o sea, ¿qué otra angustia podemos tener en ese momento? Me acuerdo que se lo dije en la ambulancia cuando subíamos para ti, que la angustia de poder respirar, respira, concéntrate en eso, no pierdas el tiempo, solamente concéntrate en respirar. Porque es que era una mente tan productiva que no había contención, no había parangones, siempre estaba gestionando nuevas libertades y nuevos procesos para el hombre nuevo. Giovanni, hay una... Giovanni, disculpa, ¿me oyes? Sí. Mira, hay una cosa que a mí de toda la vida me ha producido una confusión enorme. La angustia que debe sentir un médico, por ejemplo, que ve que se va el ser amado y no puede hacer nada. Nada más, o sea, ya ha hecho mucho, pero no puede hacer nada más. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Eso es cierto? Sí, ¿que se produce eso? Claro. Sí, claro. Sí, sí es cierto. En ese momento yo no sentía puntos de apoyo. Yo había un estado de conciencia que no me permitía visualizar los puntos de apoyo, o sea, no me permitía visualizarme a mí en el espacio. Mi necesidad estaba en la búsqueda del alivio de la angustia de ella. Y si era posible que yo respirara por ella, era la intención en la que yo estaba. Y estaba buscando esa fuerza permanentemente. Este trayecto de Villa de Leyva a Tunja fue un trayecto como de 2-3 días, que duró 40 minutos en una ambulancia. Ahí nos pudimos comunicar con Julieta, como nunca nos habíamos comunicado a través de las miradas, como ella, viendo mi aparente fortaleza, porque pues yo estaba pues quebrajado en ese instante, era mi nexo con la vida, pero ella observaba en mi mirada un asidero, entonces cerraba los ojos y se tranquilizaba, y cuando los volvía a ver, encontraba en mi mirada otra vez el apoyo. Yo le decía, Julita, no quiero intubarte, porque ella había hecho una declaratoria donde se negaba a la intubación y al soporte ventilatorio, al soporte a los pulmones externos. Ella se negaba a eso, ella decía que eso ya no correspondía a un proceso de vida, sino a un proceso de artificio, y que ella nunca había querido vivir los artificios. Entonces ella, en ese mandato que nos escribió a los médicos, determinó los últimos minutos de su vida. Entonces yo le decía, mira, Julita, esa respiración es la que te va a permitir tener el otro instante. Entonces no te angusties por otra cosa, angústiate por respirar ahorita. Entonces respiraba, cerraba los ojos, y cuando los volví a abrir, angustiada, me encontraba en mí la fortaleza. Pero poderle yo brindar la fortaleza era como un parto, era como un dolor de un infarto en el pecho, o sea, es decir, esa impotencia. Y sentí el peso de la historia también lo sentí en ese momento, porque estaba yendo el ser, ¿sí? Ese ser que nos había nutrido a todos. Yo sentía pues en esa imposibilidad de poderle ampliar el proceso de la vida y de los desarrollos. Fue un momento definitivo. Yo no pude, cuando yo llegué aquí a Tunja, al hospital donde me encuentro ahorita, se la entregué a los médicos, a los especialistas, y ya no pude más. Yo era un especialista que le dio un tesoro y yo me voy, pues, yo no puedo más, yo no aguanto más. Y ella se comunicó con ellos y los mandató de que no la intubaran, de que no la en ese proceso. De un momento dado, lo que hay es un encarnizamiento, ¿no? por parte de los médicos en la búsqueda de la salvación de lo último que pueda quedar de ese paciente. Entonces ella los mandató al respecto, les dijo que no, que si la intubaban no era para resucitarla, sino era para permitirle llevar su muerte con tranquilidad.
hasta ahí llegué yo, hasta cuando ella habló con los especialistas, los mandató, ella tuvo su oportunidad de establecer su forma de morir, y con eso ya comencé a sentirme tranquilo y me pude soltar de ese nexo que tenía ahí, esa parte con la existencia tan derrotera para una persona como yo, que no puede en un momento dado hacer nada, como dices tú. Terrible. Pero bueno, esa es la vida. Bueno, hay una cosa ahí que me parece que Laura Camila todavía está por ahí. Hola, sí, acá estoy. Bueno, es para contarte que tienes un nombre muy lindo, el Laura Camila. Y entonces con esa similitud de ese Camila con Camilo, con Camilo Torres. Hay una cosa muy interesante. El último sitio en que estuvo Camilo en Bogotá antes de irse para Santander fue en la casa de Julita. O sea, ahí se despidió de Gilmi. Y creo que ese es un hecho bien determinante y bien fuerte de Julita. Julita estuvo muy cercana a Camilo. Y las cosas que dejó él, de ropa y de todo eso. Entonces, yo un día fui a decirle que necesitábamos algo de eso para una cuestión de un museo que pedían para Cuba. Y dijo Julita que toda la ropa se la había repartido a quien la necesitaba, al que llegaba. Y entonces no hubo a qué entregar. Y dijo, a Camilo le hubiera gustado así. Y así se hizo. Qué maravilla. Julita me compartió muchas veces ese último momento con Camilo. ¿Sí? Ella decía que ella se negaba a esa decisión. Y le decía, Camilo, entienda que usted no es el hombre para un proceso como al que pretende enfrentar. Usted es el hombre de Colombia, usted es el hombre del proceso, el determinante del proceso de la historia de Colombia. ¿Qué va a hacer allá? Y Camilo pues me decía que era la única salida, que no había más posibilidades. Camilo en ese momento había llegado corriendo, escondiéndose en ese momento a despedirse y a tener esa posibilidad de dejarle las últimas cosas a Julita de su vida como sacerdote, ¿no? Me platicaba ese momento como un parteaguas para la historia del país, y que ella se negaba a esa necesidad de que él no era el hombre que debería tomar esa decisión en ese momento, que había otras posibilidades para el país a través de ese hombre. Eso me contaba Julita. ¿Esa casa fue la famosa casa de la calle Quinta? No. No, eso era en la 44. 44-13. Y la otra cosa bonita de Camilo, que es eso que dijeron hace poquito, ¿no? Se hace Camilo al andar. Entonces, Camila se hace Camilo al andar. Y Julita fue la que estuvo en ese camino con mucha fuerza y con mucha riqueza, dando y perspectivando procesos, que después de que las cosas siguieron, ella siguió ahí durante años y años, y si hubo Golconda, y si hubo movilización de los curas en América Latina, eso tiene que ver con Julia Abril. ¿Cómo no? Yo la recuerdo en el año 69, 70, que era la fiel guardiana de todos los procesos de René García. Y era muy celosa en que nadie fuese a perturbar las disposiciones que había en esa casa. Muy querida ella, muy firme, muy conocedora de las personas, y manejaba todo con mano de hierro en guante de seda. Sí, así era. Así era.
Era, ella tejía permanentemente con una entereza, con una disciplina que era aterradora. Cada paso que daba era premeditado. Cada paso que daba tenía visualizado el antes, el después y sobre todo los resultados, ¿no? Pero es en serio, cada paso que daba en la mesa para servir el plato, todo lo fundamentaba. Todo estaba fundamentado. Había una filosofía detrás, había una política detrás. De hecho, una de las cosas que yo le agradezco a la vida son las oportunidades. Y tuve la oportunidad de que mi hijo, mi único hijo, que ahora ganó un premio la semana pasada a nivel internacional, le ganó a japoneses, a chinos, a canadienses, esto, en un área del diseño industrial que tiene que ver con la el diseño en tercera dimensión. Es uno, él ahora ese está catalogado como el número uno en el mundo y eso. Desde la semana pasada. ¡Qué maravilla! Pero eso fue por Julita. Por la abuelita. Claro, porque el niño tuvo la oportunidad de ir a Europa cuando ella estaba en Suecia y estarse con ella 6 meses. Y entonces era una enseñanza permanente con el niño, el desarrollo del niño. Ya luego cuando se hizo prepuber, me lo traje y tuvo la oportunidad de vivir con Julita aproximadamente 4 años. Y fueron 4 años donde él interactuó con ella todos los días. Las tareas, las matemáticas, la teoría de conjuntos y la teoría del hombre, la búsqueda del hombre nuevo. Entonces este muchacho tuvo esas oportunidades y eso me siento pues agradecido con la vida también. Y ahí van los resultados, ahí van los resultados. Cuando yo me encuentro con este muchacho siempre tenemos planteamientos nuevos, planteamientos críticos, la búsqueda de la verdad es fundamental. Y todo eso fue argumentado pues por Julita. Gracias por traer, retrotraerme a estas situaciones, estas condiciones del mundo. Qué maravilla, Giovanni. Muchas gracias a ti. Muy amable. A ver, César. No, pues solo diría a Laura que vea todas las cosas que mueve con su Laura Camila. Sí, claro, qué linda. Cuando se bautizó, yo me quedé muy contento por lo de Camila. Tu niña mayor también es Camila, ¿no? Y por lo mismo. Sí, sí, por lo mismo. Porque se hace Camilo al andar. Claro, claro. Qué maravilla. Quiero agradecerle a mi hija esa participación tan brillante, cómo le enseñaste cosas, Laura Camila. ¿Oyes? Eres muy aplicada, muy dedicada. Tienes mucha claridad en lo que comunicas. Te felicito, mi amor. Gracias. Bueno, entonces sean felices. Le quiero hacer una recomendación a Laura Camila. Y a ver, don Vladi, ¿se acuerda que iba a invitar usted otra vez a Tila? Sí. Creo que Vladi sí, ya sí. Se nos fue. Ah, entonces yo quería sugerirle a Laura Camila que si va a esa sesión y que vaya documentando la historia de personajes tan importantes para Colombia. Como Tila, Vladi, que tengo oportunidad de hablar con ella. Listo, listo. Bueno. Me encantaría que Tila fuera porque en este momento estoy leyendo su libro, que lo tengo en digital acá en Barranquilla, y mi tesis es sobre mujeres obreras en el siglo XX, en 1943-1950, entonces me haría muy feliz. Gracias. Listo. Pues ya estuvo. Javier, cuando gustes hablamos de los fraudes. Yo tuve la oportunidad de vivir de cerca el de Tabasco, el de Carlos Salinas y el de Felipe Calderón. Los 3 fraudes que le cometieron a Andrés Manuel. Yo los viví, literal. Cuando tengas tiempo, si quieres le dedicamos una media horita, yo te comento más o menos cómo fueron urdidos los fraudes. Pues claro que sí, ahora todo eso se está destapando. Aquí, así como están allá ustedes, nosotros también estamos
con destapes de personajes de alto nivel, en donde incluso pueden estar involucrados expresidentes, fraudes. Yo quisiera tener la oportunidad de hacerle una exigencia a Andrés Manuel, que meta preso a Ulises, porque el más peligroso de todos es Ulises. El más peligroso de todos. Ulises suelto es... terrible. Aunque él ya ha ido cayendo muy fuerte, ¿no? Pero de todas maneras intentó refundar el PRI, ser presidente del nuevo PRI que planteaba, y se movió muy fuerte dentro de las elecciones que pasaron, y se va a mover para las que vienen a gobernaciones como la de Oaxaca, por ejemplo. Entonces, a Ulises hay que quitarlo del camino. Eso es un esperpento ahí terrible, que dejarlo vivo no me parece buena idea. ¿Quién, Giovanni? ¿Quién es? Ulises Ruiz. Ulises Ruiz es un escogido por Roberto Madrazo Pintado. Lo trae en sus filas cuando joven, que es cuando yo lo conozco, nos hacemos amigos. Con Miguel Ángel Ortega, con Ulises Ruiz y con toda esa pandilla que mencionaste en tu discurso. Y Ulises Ruiz, el proyecto es llegar a la presidencia antes Roberto Madrazo Pintado. Entonces Ulises Ruiz se vuelve la punta de lanza para el fraude electoral por parte de la maquinaria que tiene Roberto Madrazo Pintado. Es más o menos la historia de Ulises Ruiz. Cómo le van urdiendo fraudes a Andrés Manuel para impedirle la llegada de Andrés Manuel a la presidencia de la República. Cómo Ulises Ruiz arma los